que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De quedará un desierto asolado.
de su pico. Con el libro de redención en su mano, eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, más el ángel fuerte ha descendido. Con el libro de redención en su mano, eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Eres la piedra cortada sin mano, oh, oh, un reino como Cristo. Trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, oh, oh. Trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y dimos el plan para destruir a Israel. El dragón después el segundo, pues sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él queda un desierto asolado. Oh, oh. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, 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 un reino incomovible. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo.
fuerte arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Oh, oh, oh. Con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas.
me alegraré y me regocijaré, porque tú has vencido para el libro de sacar sus celos. Tú has vencido para siempre.
Amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en este día, en esta tarde. Y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida que nos permite estar en este mundo. Y vamos ahora a darle muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia. Esa es tu palabra gloriosa, palabra que nos ha traído desde eternidad hasta aquí, Señor. Y cuando estamos aquí en este mundo, tú fuiste la misma palabra, porque la Biblia dice que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Padre amado. Nos encontramos en este punto de la tierra y hasta ahora, Señor, porque sabemos de que ya no hay más tiempo, Señor, y todo lo que está en la Biblia tú has cumplido, Padre amado. Cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, 2000 años, desde Noé hasta Jesús, 2000 años más, y desde Jesús acá, Señor, son 2023 años, Señor, y aparentemente que nada ha sucedido. No, Padre amado, sucedió. Tu segunda venida de Jesucristo ya ha sucedido, Señor. Como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, Padre. Pero para que se cumpla esa parte de la Escritura, así como en cada parte de la Escritura tiene que venir alguien a hacer cumplir, tuvo que venir Apocalipsis 10:7, Señor, un profeta mensajero gentil a revelar todos los misterios, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Cuando vino en la cena, Señor, él fue directamente, Señor, a Primera de Tesalonicenses 4:16, voz de aclamación. La segunda venida en su primera etapa, siendo el mismo voz de aclamación, cuando él daba ejemplos, un ejército está formado y el general va a dar órdenes, vista la bandera y todo el mundo gira a su costado en honor a la bandera. El profeta dijo que ese es voz de aclamación, indicando de que pueblo mío, salí de Babilonia, salí de los pentecostales, de bautistas, presbiterianos, metodistas, en ese tiempo como 960 sectas religiosas, oh Padre. Esa fue tu segunda venida, Padre, voz de aclamación. Y queremos ver nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, y esa es tu promesa para este nuevo día, para esta nueva tarde y para este nuevo glorioso amanecer. Oh Padre, muchas gracias por esa sabiduría, por el entendimiento que tú nos has enviado, así como tú enviaste la unción del águila, haciendo que en este último tiempo también tú manifestarías a través de las unciones. Ahí estaba la unción del león de la tribu de Judá, la unción del buey, la unción de cara de hombre y la unción del águila, oh Padre. Muchas gracias, Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos entrar rápidamente bajo tu venia, Padre amado, que sea tu voluntad para continuar compartiendo la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura, vamos a partir de los párrafos 121. Vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro. Continuar. Párrafo 120 dice, ¿le aman? ¿Le creen? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Amigos, antes que despidamos, yo quiero decir esto. Muchas veces yo soy tan malentendido. Yo tengo un mensaje de parte de Dios y yo debo declarar ese mensaje a pesar de todo. Yo sé que es malentendido. Si no fuera, entonces no sería el mensaje de Dios. No pudiera ser. Hay tanto recelo hoy como para que no sea malentendido. Yo creo que Dios tiene hombres en cada denominación y organización del mundo, y no es que yo estoy en contra de mis hermanos. Yo vine aquí a Tucson hace 3 años y tuve una reunión con ustedes, ministros, allá con el hermano Gilmore, y preguntaron si yo había venido aquí para empezar una iglesia. Y yo dije, no, señor, yo vine aquí para ayudarles, pero no se me ha podido todavía en 3 años, pero no importa.
Yo estoy aquí para ayudarles. Yo estoy aquí para unir mis manos con las de ustedes. No unirme en organizaciones con ustedes, sino unir mis manos y corazón con los de ustedes en la palabra de Dios para tratar de predicar el evangelio a cada alma perdida y a cada persona necesitada que está bajo el alcance de nuestras voces. Yo mismo me esfuerzo. Yo mismo me ofrezco a Dios en esta noche con todo mi corazón, con todo lo que está en mí. Yo no tengo mucho que dar. Yo no puedo traer incienso, mirra y oro porque no tengo nada de eso. Pero todo lo que yo tengo es mí. Esta vida que Dios me da, yo se la dedico a Él de nuevo en esta noche, sobre el pesebre de su palabra en mi corazón y le prometo a Él pararme con esa palabra. Si Él me permite vivir otro año tan fiel como pueda pararme, predicarla toda y creerla toda. Así que ayúdame, Dios. ¿Harán ustedes la misma cosa conmigo? Párrafo 121. Recíbenos, Señor. Recibimos tu regalo de Navidad, el Mesías, la palabra ungida que vindica tu presencia con nosotros, Señor, sin importar credos o denominación. Nos encontramos hoy el mundo cayéndose a pedazos y aquí el gran Mesías se para con sus manos extendidas. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el que hizo las promesas que en estos últimos días la iglesia estaría tan organizada que entraría en la Odisea. Y lo vemos hoy, Señor. ¿Qué podemos hacer, amado Dios? ¿Qué puedo hacer? Ayúdame a mí y a todo, a estos otros pastores, Señor, alrededor del mundo, pastores de la palabra, a proclamarla, Señor, en este año que sigue. Ayúdanos, Señor, lo pedimos. Danos de tu amor y de tu espíritu y de tu luz. Nos dedicamos en esta noche a tu palabra y a tu llamamiento. En el nombre de Jesucristo recibimos tu regalo de Navidad, la palabra de Dios hecha carne en nosotros. Amén. Párrafo 122. Yo amo las alabanzas de la iglesia. Pablo dijo en la Biblia, cuando canto, yo canto en el espíritu. Yo predico en el espíritu. Cuando yo, cualquier cosa que yo haga, lo hago todo en el nombre de Jesucristo. Ahora, siendo que esto ha sido agotador para ustedes y yo los aprecio. A veces vengo con un mensaje que parece como que me cuesta mucho decirlo, pero sin embargo es mi deber, hermanos. Si yo no lo hago, yo soy un hipócrita. Si yo no lo hago, yo soy un traidor para mi propia conciencia y mi propia fe en la palabra de Dios. Yo debo hacerlo, no para ser diferente, sino para ser fiel a mi llamamiento. Y yo quiero ayudarles, yo quiero hacer todo lo que pueda. Ahora, cantemos uno de los grandes himnos de todos los tiempos. Me gusta mucho. Yo le amo. ¿Saben qué? Yo creo que si todos los amaríamos a Él, haríamos lo que Él nos pide que hagamos. ¿Cómo me llaman, Señor, y no hacen las cosas que yo les ordeno que hagan? ¿Cómo me llaman, Señor, y luego no hacen lo que yo les digo que hicieran? 123. ¿Preferirían ustedes escuchar a un pastor asalariado que dijera, pongan su nombre en el libro y únanse, tomen esta comunión, digan esto y todo esto está bien? Cuando el gran pastor mismo dijo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y miren a estos teólogos instruidos de ese día, preparados, santos, vidas limpias. No tenemos nada con qué compararlo hoy, la manera que ellos vivieron. ¿Y cómo los llamó a ellos, el gran pastor? Dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ellos no, ellos reconocieron la palabra, pero la palabra de otro día, no la palabra de ese día. Si ellos reconocieron el tiempo de Noé, eso está bien, ese fue el tiempo de Noé, pero eso no funcionaría en el tiempo de Moisés. Y el tiempo de Moisés no funcionaría en el tiempo de Cristo, ¿ven? El tiempo de Lutero no funcionaría en el tiempo de Wesley. El tiempo de Wesley no funcionaría en el tiempo pentecostal. Y los pentecostales han hecho la misma cosa que hicieron el resto de ellos. Ahora, ¿quién me ha ayudado en los días pasados? Les pregunto. 124. Cuando una hoja de grama sale, ¿qué es? Que cuando una hoja de trigo sale, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿qué sucede cuando un grano de trigo, mejor dicho, el trigo cae en la tierra? La primera cosa que sale es un tallito.
No es como el grano que cayó. Observe la naturaleza. No es como el grano que cayó, pero es un portador de la vida del grano. ¿Qué vino? Es. Es ateo que acabas de escribir este libro famoso, El Dios Silente, dijo. ¿Cómo pudiera haber un Dios que pudiera abrir el mar rojo y pararse a través de 2000 años de las edades del oscurantismo y ver a niñitos ser comidos por los leones? Y gente colgada en cruces y asesinados en los coliseos y cosas. Y nunca, ni siquiera abrió su boca. Ven, la palabra es una revelación. 125. Cuando ese trigo verdadero empezó en el principio, le falló a Dios. Y finalmente vino un trigo, un genuino reflector de Dios, que reflejó toda su palabra de tal manera que él era la palabra. Luego Dios le dio a él una novia en Pentecostés, pero esa novia cayó en la tierra a través de las edades del oscurantismo, así como lo hizo el verdadero trigo cayó. ¿Por qué no podía actuar? Porque estaba escondido debajo de la tierra, tenía que podrirse antes que pudiera traer vida. Pero por ahí vino un sacerdotito en una ocasión llamado Martín Lutero y él dio un broto de la palabra de verdad: el justo vivirá por fe. Ahí vino una hoja, luego otra hoja le siguió, Zwingli, y luego vino Calvino y no, y así sucesivamente. Cuando menos se pensó, cambió su hoja. Pasó a ser una burla. Ahora, eso se miraba un poquito más parecido, pero todavía no era la cosa genuina que cayó en la tierra. Luego vino Wesley. De Wesley provino la iglesia metodista. De la iglesia metodista provino la Nazarena, los Hermanos Unidos y demás. ¿Qué hizo? Cayó otra vez y produjo a los pentecostales. Se miran como un verdadero grano de trigo. 126. Ahora, miren a Jesús en Mateo 24, 24. En los últimos días, los dos espíritus serán tan parecidos que engañarán aún a los escogidos, si fuere posible. Ahora, cuando ese grano de trigo salió, cualquiera que cultiva trigo sabe que eso se miraba como el perfecto grano de trigo. Pero usted siéntese y tómelo en su mano, ábralo. No hay trigo dentro de él. Es un forro. Pero allá muy adentro, con un microscopio, usted puede ver un pequeñito brotito. Allí viene el grano. Y luego, ¿qué es lo que hace ese forro? Protege al grano. El sol calienta la materia. Protege al grano hasta que el grano está maduro. Y entonces, cuando el grano llega a madurar, el forro se separa de él. Pero, ¿se fijaron ustedes? Ese grano que sale tiene que ser de la misma clase de grano que cayó en la tierra. 127. Después del avivamiento de Lutero llegaron a ser una organización. Después del avivamiento de Wesley llegaron a ser una organización. Después de Alejandro Smith, Alejandro Campbell, Juan Smith, todo el resto de ellos llegaron a ser una organización. Después de los pentecostales se parecía exactamente como la cosa genuina, pero llegaron a ser una organización. ¿Qué hizo? Se separó. Hemos tenido 15 años de avivamiento. Eso nunca se ha sabido en toda la historia. Y fíjense, en estos 15 años de avivamiento se extendió por todo el mundo y ninguna organización ha sido edificada de eso. ¿En dónde estaba? Dio principio a la lluvia tardía, murió en su. Un instante murió. No ha habido organización que siga esto. ¿Por qué? Es el grano mismo, no puede haber más. Y el forro ahora está separándose, no hay cooperación, nadie lo quiere a uno. ¿Por qué es así? Tiene que ser eso. 128. ¿Por qué fue puesta esa iglesia allí? Para sostenerlo. ¿Dónde? ¿Quién hubiera cooperado? ¿Qué bautista o presbiteriano luterano hubiera apoyado una campaña de sanidad divina? Y ahora cuando la verdad sale, ¿qué sucede? No el forro, sino es la vida la que sale directamente del forro para entrar en el grano.
la verdadera vida genuina. La organización se queda allí, muere, igual como le sucedió en la edad de... Hace lo mismo. Usted salió, salieron de eso hace 50 años y entraron otra vez en esto. Pero la vida genuina sigue al grano. Estamos en el tiempo del fin, hermanos. Párrafo 129. ¿Por qué se separó? ¿Por qué así traería al grano a la presencia del Hijo para madurar al grano a una madurez dorada para el Maestro? ¿Por qué se ha separado? Así que eso causa angustias, lágrimas, para que ellos no se pongan delante del SOL. Son inglés y cuya pronunciación figura es San. Sino del HIJO, son en inglés, cuya pronunciación figura es también San. De ahí en el hermano Branham los aplica de esa manera, para ser madurados por el verdadero evangelio genuino, completo, para manifestar todo lo que Jesucristo prometió en la Biblia. Se está levantando un cuerpo hoy entre el pueblo. Y no habrá más organizaciones entre en la rica la Odisea. ¿Por cuáles medios ha prosperado la organización? Por millones de dólares y millones de almas. ¿Y para qué vino el pastor? Para libertar a sus hermanos de la esclavitud. Yo no sé, Dios sea con nosotros, nos ayude. Estudien la palabra, escudriñen las escrituras. En ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que testifican de la verdad. Ven, Dios asignó sus palabras a cada edad, esta edad siempre. Párrafo 130, por último. ¿Qué dijo Jesús cuando él vino? Él les dijo a esa gente: hipócritas, ustedes blanquean las paredes y edifican los sepulcros para los profetas y sus padres los pusieron allí. Y ustedes son los hijos de sus padres. Y las obras que ellos hicieron, ustedes lo harán también. Eso siempre permanece igual, mis hermanos. Pero cuando venga Jesús, algún día, el gran pastor de las ovejas, desde Pentecostés, a través de Lutero, por todas las edades, los que han aceptado la luz a medida que ella venía a través de los portadores, no aceptaron al portador, aceptaron la luz, ven, que salió. Él vendrá a redimir. Yo estoy tan contento que yo sé que él viene otra vez. Oh, ¿será usted contado con su grupo? ¿Será usted contado? Solamente hay una manera de hacerlo, no uniéndose a una iglesia, sino siendo nacido en él. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre los llamare. Ven, eso es todo lo que es, acéptenlo. Ese es el único regalo de Navidad del que yo sé. Es el regalo de Dios que Él le dio al mundo, su Hijo unigénito. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra, ven, crean en este día la plenitud de la Biblia. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando y compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1964. Y para concluir con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 131 al 140. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Párrafo 131. Cuando esos siete misterios, allá a través de esas siete edades de la iglesia, estaban ocultos, siete misterios, yo estoy escribiendo un libro de ello. Y un gran teólogo me dijo, no hace mucho tiempo, dijo, hermano Branham, ¿ven cómo Satanás procurará sacarlo del camino? Él dijo, hermano Branham, ¿sabe qué? Yo creo que el Señor le revelará a usted lo siguiente que tenemos que hacer. Será algún gran secreto que está oculto allí bajo estos siete sellos. Yo dije, no, eso no es, hermano. Él dijo, será algo que ni siquiera está escrito en la palabra. Yo dije, no. No, usted se olvida que cualquiera que añadiere una palabra
o quitare una palabra, ¿ven? Ya está allí, pero los reformadores fallaron en verlo. Ellos no vivieron lo suficiente para verlo. Y las edades ya se han terminado. Estamos aquí en la Odisea. Y recuerden, en la edad de la Odisea, él estaba afuera de la iglesia, tocando, procurando entrar otra vez. Eva había echado fuera a su Adán. Dios, ayúdanos. Vayamos más allá del campamento para encontrarlo a él. Padezcamos fuera de las puertas con él. Vayamos con él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cantemos un himno antes que nos vayamos. ¿Lo harán? Yo le amo. ¿Nos daría usted el tono, hermana? ¿Cuántos saben el antiguo himno? Yo, si ustedes alguna vez han estado en las reuniones, a mí me gusta. Ahora, cerremos nuestros ojos. Piensen en Jehová. Ninguno era digno. Nadie podía hacerlo sino él. Y él descendió y llegó a ser un pequeño bebé. Él llegó a ser un adolescente. Él llegó a ser un carpintero, un trabajador. Él llegó a ser un cordero. Él llegó a ser un sacrificio. Él se levantó triunfante, Jehová. Y así como Moisés sacó su diestra de su seno, que estaba sobre su corazón, Dios sacó su diestra de su seno, su secreto, su hijo, que fue herido con la enfermedad del pecado incurable, y la volvió a meter dentro del seno, y la sacó, y la extendió a ustedes y a mí. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mírenlo a él ahora. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 133. ¿Cuántos saben que tuvo que ser un pastor? Digan amén. La congregación dice amén. Debe. ¿Por qué un pastor? Tenía que ser. Ahora, mientras cantamos esta misma estrofa otra vez, salúdense de mano con el que está enfrente de usted en la mesa. Hay metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, católicos y de todo, sentados aquí en esta noche. Dense en la mano, digan, compañero peregrino, estoy muy contento de estar aquí con usted en esta noche. Dígales algo, diga, Dios le bendiga, mientras ahora nos estrechamos las manos uno con el otro. Mientras lo cantamos otra vez, yo, mi salvación allá en la cruz. Ahora cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos y cantémosle a él. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Y ahora Dios es sin forma. Así que inclinemos nuestros rostros y tarareémoslo ahora, como niños pequeños. Ustedes son hijos de Dios. No miren a lo que el mundo pudiera pensar. Ahora ustedes están adorando a Cristo. Inclinen sus rostros y tararéenlo. El hermano Branham y la congregación tararean. Yo le amo. ¿No se sienten ustedes bien restregados? Como que algo restregó toda la duda y el mundo de ustedes. ¿Se sienten de esa manera? Levanten sus manos. Yo me siento bien restregado. Me siento diferente. Me siento que he estado comiendo de sus manos. Yo tengo, como el hermano testificó aquí, comida de pastor, comida de oveja. Esa es la palabra. Las ovejas de Dios se alimentan de la comida de él. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es ella, la Biblia. Nos alimentamos de toda palabra, no solo de algunas de las palabras, sino de toda palabra que sale. Oh, ¿no les hace amarlo? Pensar que ahora nosotros tenemos vida eterna.
No que seremos, ahora somos los hijos de Dios. No que seremos, ahora somos. Y estamos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la gran televisión que declara que hay una onda de éter que hace a la gente, a la persona que viaja alrededor del mundo, ser reconocida por la pantalla de la televisión. La gran palabra de Dios y el Espíritu de Dios tomando la palabra de Dios refleja a Cristo, a sus ovejas en lugares celestiales, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No es Él maravilloso? Maravilloso. Dios les bendiga. Ahora, pongámonos de pie por un momento. ¿Tienen a alguien para la bendición de despedida? Ahora recuerden, durante la Navidad, adoren al Señor Jesús. Adórenle a Él en el poder de su resurrección. Y si alguna vez yo puedo ser una ayuda para ustedes, a usted, a su pastor, a su iglesia o a cualquiera, la noche nunca se pone muy oscura. La lluvia nunca cae muy fuerte. La otra noche hay una señora presente aquí. Yo estaba tan ocupado con los enfermos y todo, al grado que había una anciana de 80 y tantos años que había perdido su mente. Y ella pensaba que tenía un bebé o algo. Ella había perdido su mente. Y Billy me llamó de la oficina, dijo, papá, ¿puedes? Yo dije, no puedo en estos momentos, hay gente, simplemente no puedo hacerlo. Él dijo, papá, ¿puedes ponerte a orar? Yo les voy a decir que estás orando. Yo dije, sí, y en ese mismo momento ella volvió en sí, se durmió, despertó en su estado normal. Comió una cena completa de pollo, en su entendimiento normal. La persona estaba parada aquí, testificando de eso hace unos momentos. El hermano Max, yo lo vi a él aquí hace un rato, en alguna parte en la iglesia. Aquí está, uno de los pastores, pastor local, un hermano muy querido. Y yo siempre he amado al hermano Max desde el principio de mi ministerio. Y entonces lo conocí. Y yo estaba muy al norte en Colombia Británica. Y solo para mostrarles a ustedes cómo es que Dios obra todo para bien. Yo ya estaba montado en un caballo e iba de regreso a entrar en el bosque en donde yo había llevado a todo un grupo de indios a Dios. Y todos ellos fueron convertidos y habían recibido a Jesús. Y por la profecía que le dijo al muchacho indio que había perdido su pony hacía 2 años, le dijo a él en dónde lo encontraría, cuán lejos estaría y en dónde estaría el pony. Su madre, muriéndose de un ataque al corazón, fue sana y salva. Y ese muchacho, solo pasando por allí y viendo eso y sabiendo que él encontró a su caballo exactamente de la manera que se le había dicho y todo. Ni siquiera una sola palabra que el Señor alguna vez haya hablado. Yo les preguntaré a cualquiera de ustedes, a él. ¿Alguna vez lo han oído a él decir algo que me haya dicho para decirles a ustedes que no haya acontecido exactamente así? Si eso es correcto, digan amén. La congregación dice amén. ¿Ven? ¿Ven? Exactamente. Nunca ha fallado una sola vez. Y el hermano Max estaba a punto de morir. Y sucedió que su esposa llamó a Billy, a la esposa de mi hijo, y dijo, preguntó en dónde estaba yo. Esa amorosa damita y su esposa, y ella y mi nuera dijo, él está muy adentro en el norte de Colombia Británica, en un viaje de cacería. Y esa mañana, por alguna razón, yo no podía hacer caminar a ese caballo. Y entonces Billy dijo, creo que voy a llamar a casa una vez más. Y fue a la posta, casa o lugar de caballerías destinadas a renovar las del correo. Diligencias y que estaban situadas en los caminos a distancias regulares. A llamar, y allí vienen de regreso corriendo.
cuando el indito parado allí, el pequeño, el que tenía el pony, y dijo: hermano Max, está a punto de morir y te está llamando. 139, y me bajé, me metí al bosque y me hinqué. Yo dije: amado Dios, muy lejos, a 3.000 millas de aquí, 4.830 kilómetros, en el estado soleado de Arizona, en Tucson, está mi hermano, y él está a punto de morir. ¿Lo ayudarás? Algo me habló: todo está bien. Y cuando me acerqué al hermano Max el otro día para hablar con él, le pregunté: ¿a qué hora sucedió eso? Fue exactamente en la misma hora que nos pusimos a orar. Oh, él, ¿no es él maravilloso? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo estoy tan feliz de saber que vivo en la presencia del Rey. 140. Inclinemos nuestros rostros, y un precioso hermanito que está aquí, un hermano misionero amigo mío, un miembro de las Asambleas de Dios, un precioso hermanito aquí, yo lo llamo Critch. Él habló cosas tan preciosas, hermano Critch. Yo lo llamo a usted así, yo no sé qué decir. Usted es mi hermano y consiervo en las tribulaciones de Jesucristo en este último día. Que Dios le bendiga. Y creo que el hermano Tony dijo que usted iba a despedir la audiencia en estos momentos, mientras inclinamos nuestros rostros. Muy bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Este mensaje fue predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de diciembre del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros todo un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos y fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Eso fue Apocalipsis 17, un misterio que estaba oculto. Y en esta tarde vamos a continuar participando y viendo estos mensajes de nuestro profeta Elías, compartiendo la lectura de estos mensajes y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula ¿Quién dicen ustedes que este es? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1964. Iniciamos la lectura a mucha honra de este nuevo mensaje. Párrafos 1 dice:
Buenos días, amigos. Ciertamente considero esto como un privilegio el de estar aquí en esta iglesia y como que me gusta el nombre de ella para empezar. Es llamada del nombre de Jesús. Me gusta eso. Y yo pienso que ese es el nombre por el cual yo fui redimido, ese nombre precioso del Señor Jesús. Y entonces el estar aquí con mis buenos amigos, reunidos aquí en esta hermosa mañana dominical, aquí en Phoenix, yo no sé de ningún lugar en el cual preferiría estar, a menos que fuera en gloria con todos ustedes. Y ese es el gran evento que nosotros estamos esperando en algún día futuro. Y yo tenía una visita de enfermo por la cual tuve que venir aquí hoy. Y yo estaba hablando con el hermano Outland, mi precioso amigo, y él me invitó tan amablemente para que viniera aquí. Y todos los ministros aquí en Fines han sido muy buenos amigos conmigo, perdón. Párrafo 2. Algunas veces me pregunto por qué me mudé a Tucson. Yo he estado allí por 3 años y yo nunca he sido invitado a ningún púlpito. Así que me supongo que solamente tengo que visitar aquí en Tucson o aquí en Phoenix, quise decir, en donde me siento bienvenido. Bueno, tal vez ellos se acostumbren a mí algún. Ustedes saben, yo prediqué allá la otra noche y prediqué por 3 horas. Con razón, ellos no me pidieron que regresara. Pero yo tengo tal sentir en mi corazón por Dios y su pueblo. Yo soy tan lento y tengo temor que vaya a dejar algo afuera y no decir lo suficiente, que pongo como 3 o 4 mensajes en uno. Así que verdaderamente a ustedes, hermanos, que estuvieron allí, les pido disculpas por detenerlos tanto tiempo. Yo no debería de haber hecho eso. Párrafo 3. Y también contento en esta mañana de estar aquí con el hermano Carl Williams y el jovencito Jimmy, aquí y el coro, y mis amigos los hermanos Mosley, y veo a Abraham, el hermano John Sharry, y muchos de mis amigos, el hermano Pat Tiller, aquí de muy allá de Kentucky, y muchos amigos para estar simplemente reunidos en esta asamblea en esta mañana. Bien, vi a muchos de mis amigos de Tucson y demás sentados aquí. Yo estoy pensando de un día como. Cuando todo esto se termine, entonces nos reuniremos en donde nosotros, no tendremos que parar de escuchar esta hermosa música. Ven ustedes, acabo de fijarme que el hijo del hermano William está sentado allá atrás. Él dio un testimonio la otra noche allá en el Hotel de la Ramada. Yo pienso que tiene una altura como de 6 pies, pero déjenme decirles, después de este testimonio, después de ese testimonio, yo creo que él tenía una altura de 10 pies. Aprecié verdaderamente lo que el joven dijo, un testimonio tan maravilloso. Párrafo 4. Cuando yo escucho a esos jóvenes excelentes testificando de su fe que está centrada en Cristo, y yo me estoy envejeciendo, y yo un día tendré que parar e irme al hogar. Y ver a estos jóvenes viniendo, que están listos y preparándose ellos mismos para continuar en donde yo dejé. Y esa es de la manera que nosotros lo hacemos. Esa es de la manera que la vida es trazada. Que nosotros, una generación se levanta, y el padre y la madre, y ellos crían a sus pequeñitos, y los ven casarse, y los nietos vienen, y después de un tiempo papá y mamá descienden al polvo. Y entonces para ese tiempo los hijos están listos para nietos otra vez. Y entonces ellos descienden. Pero habrá una gran resurrección general uno de estos días. Todos nosotros seremos llamados a la presencia de Dios para dar cuenta que lo que hemos hecho con el que Dios nos dio a Jesucristo. Y así que estoy tan contento de saber que yo he vivido en esta generación con un grupo de gente tan fina que yo he conocido, que está alrededor del mundo. Y hoy yo simplemente estoy agradecido con Dios. Y algún día, cuando mi llamado venga, bueno, yo tendré que encontrarme con las obras que yo he hecho. Yo quiero que todas ellas sean para la gloria y honra de Dios. Párrafo 5.
Hay muchas de las cosas mientras nosotros estamos acercándonos a un año nuevo que yo quisiera que pudiera olvidarme, pero yo sé que las he confesado como erradas a él y él las puso en el mar del olvido y él nunca más las recordará. Ahora, ven, nosotros no somos hechos de esa manera. Siempre lo recordaremos. Nosotros podemos perdonar uno al otro, pero nosotros no olvidamos, porque somos hechos diferentes. Pero Dios puede perdonarlo y olvidarlo. Él puede simplemente borrarlo como si nunca existió. Ven, porque Él tiene acceso a ese mar del olvido, pero nosotros no. Solamente piense de ello, que Dios ni siquiera puede recordar que hemos pecado. Piense en eso. Coro, ustedes jóvenes que sí, ¿qué de eso? Dios ni siquiera recuerda que nosotros hemos pecado. Ven, Él puede olvidar toda la cosa y nunca la traerá a memoria ya más. ¿No sería eso algo, una paráfrasis? Este no es lugar para chistear. Yo no creo en eso de bromear o chistear. Me recuerda de un amigo mío. Él se fue a Gloria ya. Pero él contó una vez una pequeña historia acerca de una pareja que se había cambiado a la ciudad y del campo. Y ellos tenían esa pareja joven tenía un padre anciano y él realmente estaba en fuego por Dios. Así que la señora joven, esa era su padre. Así que ella se relacionó con alguna gente de clase. Ustedes saben, en donde uno tiene todo este tipo de entretenimientos de clase. Y así que ella iba a tener algún tipo de entretenimiento ese día en su casa. Y su papá, después de que él almorzaba, bueno, él cogía la Biblia y se iba a su cuarto y leía un buen rato. Y la ponía a un lado y lloraba y gritaba y alzaba la voz. Y seguía de esa manera y se levantaba y se ponía sus lentes y leía otra vez. Luego encontraba algo y se quitaba sus lentes y empezaba a llorar y gritar. Ella dijo, eso interrumpió iría a mi fiesta, así que yo tengo que hacer algo con mi papá y no sé qué hacer, así que ella decidió que lo dejaría ir al piso de arriba y ponerlo arriba en el lugar para vos siete. Y ella empezó a pensar, bueno, yo no puedo darle su Biblia porque él haría la misma cosa allá arriba, así que ella salió, le dio un libro antiguo de geografía y lo envió allá arriba, dijo, papá, mire las fotografías de alrededor del mundo y cosas mientras nosotros tenemos nuestra fiesta. Y dijo, no nos tardaremos mucho. Nosotros bajaremos. Usted puede bajar después de un rato, dijo. Yo sé que usted no quiere quedarse en donde están todas esas mujeres. Él dijo, no, está bien, cariño. Yo iré arriba. Sí, que ella le arregló una luz y un lugarcito. Y él tenía. Y ella pensó, bueno, está resuelto. Ahora, él solamente mirará las fotografías y leerá un poquito de geografía y luego, y después de un rato, él bajará y todo saldrá bien. Párrafo 8. Así que para ese tiempo en que ellos estaban en medio de tomar su limonada, ustedes saben, y teniendo su fiesta, fue después de un rato la casa empezó a sacudirse. Y el anciano empezó a correr a lo largo del piso, gritando y brincando. Y ella pensó, ¿qué le pasaría a él? Él no tenía la Biblia allí con él. Debe haber conseguido una Biblia. Así que ella subió deprisa los escalones y dijo, papá, dijo, eso que usted está leyendo no es la Biblia. Eso es geografía. Él dijo, yo lo sé, cariño. Yo lo sé, pero dijo, ¿sabes? El otro día yo estaba leyendo una Biblia en donde Jesús dijo que Él puso nuestros pecados en el mar del olvido, ven, y que no los recordaría ya más. Y yo estaba leyendo aquí en donde ellos dicen que ni siquiera pueden encontrar el fondo de algunos lugares del mar en la geografía. Dijo, solo piensa, todavía están descendiendo. Eso lo estaba haciendo feliz a Él. Así que ustedes pueden encontrar a Dios en donde quiera que ustedes miren. Ven, si ustedes tan solo miraran alrededor, todo hablará de Él. Amén. Párrafo 9. Ahora, realmente, honestamente, yo le pregunté al hermano Utoel, ¿sobre qué hablaré en esta mañana? ¿Predicó usted su mensaje de Navidad?
Sí, dijo. Yo dije, su mensaje de Año Nuevo. No. Así que yo tenía algunas notas aquí por si yo recibía una invitación en alguna parte. Yo voy a predicar mi mensaje de Año Nuevo. Yo pensé que le dejaría eso al hermano Utrán para su mensaje la próxima semana. Así que yo pensé que regresaría a un pequeño texto aquí que pudiera mantenernos por unos cuantos minutos, Dios mediante. Y confiamos que Él nos bendecirá. Quiero dar gracias al hermano Utrán y aquí a la iglesia por invitarme a predicar aquí. Y yo, como el hermano Utrán, dijo que nuestro compañerismo nunca se ha roto. Pero la gracia de Dios nos ha guardado todos estos años. Esta es la primera iglesia que me invitó y a la cual vine. Fue aquí en Phoenix. Para Podías, por último. Yo sé, creo que estoy mirando al hermano Truco aquí. No estoy seguro, sentado enfrente. Es correcto, hermano Truco. Creo que él estuvo con nosotros durante esa ocasión. Yo tengo algunas cositas que él me dio durante esa ocasión, pequeñas. Ellos lo moldean o algo así, cositas de cobre procedentes de aquí, en donde ustedes viven. Y uno mira alrededor y me pregunto, ¿cómo será esa mañana cuando nosotros crucemos al otro lado? Ustedes saben. Y empecemos a ver gente. Ellos dirán, bueno, allá, ustedes saben, nos miraremos tan diferentes entonces de lo que nos miramos ahora. Nosotros, correcto, no habrán ninguna marca de pecado o vejez. Seremos perfectos. Oh, yo anhelo ese momento. Ustedes no. Cuando todos los problemas terminarán. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que estamos viviendo. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje y vamos a compartir o continuar compartiendo este mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que este es? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 27 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Quién dicen ustedes que es este? Párrafo 11. Y ahora, yo tengo un mensaje de parte de Dios. Yo siento que es. Y yo soy, yo no quiero ser diferente, pero yo debo ser honesto. Y si yo no hablo mis convicciones, entonces ustedes no pueden tener confianza en mí, porque yo sería más como un traidor o un hipócrita. Y yo prefiero ser cualquier otra cosa menos eso, ¿ven? ¿Ven ustedes? Yo pudiera perder unos pocos amigos en la tierra, pero yo quiero mantenerme verdadero a mis convicciones de lo que yo pienso que es correcto. Ahora, años atrás era muy fácil cuando yo primero empecé, y las señales y el mensaje y la predicación, en donde quiera había un brazo abierto. ¿Ven? 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 Pero luego, ¿ven ustedes? Toda señal genuina de Dios tiene un mensaje, una voz. ¿Ven? Que lo sigue. Si no es, Dios no da algo como eso solamente por el hecho de darlo. Él envía algo para atraer la atención para lo que Él está por decir. Es como nosotros que tuvimos este cantar maravilloso ejecutado por este coro. ¿Qué debería de hacer? Aquietar a la gente para un mensaje venidero. Eso es lo que hace una señal. Moisés tenía señales de las que nosotros hablamos la otra noche, y esas señales tenían voces, cuando la voz habló, Jesús también salió sanando al enfermo. Él era un gran hombre, pero cuando llegó el tiempo de que ese profeta que estaba en la tierra, ellos no habían tenido uno por 400 años.
y él estaba aquí en la tierra haciendo señales. Entonces, él era un gran hombre, todos lo querían, pero cuando el mensaje que siguió a esa señal, la voz, cuando él se sentó un día y dijo, yo y mi padre somos uno, oh hermano, eso era algo diferente. Ellos no querían eso, ¿ven? Y eso, el mundo es así de la misma manera, oh amigos, ¿ven? Ellos, todo lo que ellos puedan obtener, si ellos pueden, puede servir de ayuda para ellos. ¿Ven ustedes? Que ellos piensan que mientras a ellos no los moleste, bueno, ellos lo harán. Pero cuando llega el tiempo de que ellos tienen que cambiar sus ideas sobre cosas, allí es cuando empieza el problema. 13. Ahora, ¿ven? Nosotros estamos edificando un edificio, no una pared. Los edificadores quieren tomar una línea de ladrillos y solamente seguir derecho. Ahora, cualquier constructor puede edificar eso, pero se requiere un verdadero maestro mecánico para voltear en una esquina. ¿Ven? Cuando usted tiene que dar vuelta en la esquina, ese es el momento que se necesita. Demuestra si usted es un verdadero albañil o no. Cuando usted puede voltear con la esquina y mantener la continuidad del resto del edificio, pero voltee la esquina. Ahora, son en estas esquinas cuando viene el problema. Los edificadores quieren continuar edificando derecho, pero nosotros no estamos edificando una pared, sino un edificio. Ahora, mientras abordamos esto en esta mañana, ustedes oren por mí y yo siempre oro por ustedes. Y ahora inclinemos nuestros rostros por un momento en la presencia del gran Jehová Dios y nosotros nos damos cuenta de nuestra insuficiencia. Todos nosotros nos damos cuenta y no hay uno de nosotros aquí que no esté en necesidad. Y me pregunto, mientras estamos orando, ¿qué si hay alguno de ustedes con una necesidad especial? 14. Ustedes saben, el Dios infinito, como dije yo aquí en Phoenix, el otro día en la reunión aquí, así como la televisión está pasando, Cristo está aquí en el edificio ahora mismo. ¿Ven? Cada movimiento que hacen, cada vez que ustedes parpadean, eso nunca morirá. Son las ondas de éter en el aire. La televisión no manufactura eso. Ella solamente capta esa onda de ustedes y la reproduce en una pantalla. Allí está de todas maneras. Siempre ha estado. Todo movimiento que ustedes han hecho todavía está vivo en el aire. Ahora, ¿ven ustedes en qué condición vamos a estar en el juicio? Así que Dios está aquí de la misma manera. Nosotros no lo vemos a Él, así como nosotros no vemos esas imágenes de televisión. Se necesita un cierto tubo o cristal de algo para captar la voz y reproducir la imagen y demás. Eso estaba aquí cuando Adán estaba en la tierra, pero apenas lo descubrimos. Dios está aquí en esta mañana. Y uno de estos días en el milenio, vamos a darnos cuenta, va a ser más real que la televisión o cosas, que él estaba aquí en la reunión en esta mañana. Ahora, mientras nosotros, sobre ese pensamiento, guarden en su corazón de lo que ustedes tienen necesidad y solo levanten su mano a él. ¿Harán ustedes eso? Digan, Señor, y en su corazón mediten en ese pensamiento. 15. Ahora, Padre Celestial, nosotros tenemos un solo acercamiento, y ese es por medio de la oración. Y nosotros venimos en el nombre del Señor Jesús. No somos dignos de respirar el nombre para usarlo. Nosotros no, de ninguna manera nosotros pensamos que somos dignos.
Pero porque hemos sido invitados a hacerlo, y sabiendo esto, que él dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Y aquí estamos. Si nuestra fe pudiera tan solo quedarse detrás de eso, siendo su palabra y quién es él, entonces estamos seguros de recibir lo que pedimos. Tú has visto cada petición. Tú has visto mi mano. Tú conoces mi petición. Y Padre, yo te pido por cada uno de ellos que todo de lo que ellos tienen necesidad, Señor. Yo no creo que un grupo como este pediría algo mal. Pediría por algo mal. Sería por algo para el adelanto de su reino. Pudiera ser por su propia sanidad, y haciendo eso, ellos quisieran, o su propio entendimiento, ellos quisieran eso para que pudieran fomentar en el reino de Dios. 16. Yo te pido, Dios, que las peticiones de cada uno sean concedidas. Bendice esta iglesia, su pastor, sus asociados y los diáconos, síndicos, todos sus miembros, los visitantes desconocidos. No son desconocidos, Señor. Todos somos tus hijos por gracia y por medio de Cristo. Y pedimos que tú nos darás en esta mañana el pan de vida ahora, para que podamos irnos de aquí con el entendimiento que estas peticiones que te pedimos han sido concedidas a nosotros. Bendice la palabra, Señor, mientras la leo. No hay hombre que sea capaz o suficiente para interpretar esa palabra. Juan vio el libro en la mano de aquel que se sentó en el trono, y no había nadie en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra que fuera digno de aún mirar el libro. Pero uno de los ancianos dijo, he aquí el león de la tribu de Judá que ha prevalecido. Juan, mirando para ver un león, vio un cordero que había sido inmolado. Un cordero ensangrentado salió y tomó el libro, se subió al trono y se sentó. Y todas las celebridades del cielo se quitaron sus coronas de sus cabezas y se inclinaron y supieron que él era digno. Amén. Señor, pedimos que él venga al trono de nuestros corazones en esta mañana. Suba y tome posesión de todo pensamiento que nosotros tenemos, y tome la palabra y nos hable para que podamos conocer más acerca de él y su plan en nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 17. Ahora, si ustedes desean abrir en la Biblia, la escritura se encuentra en San Mateo, el capítulo 21, y empezando con él. Creo que leeremos el 10 y el 8 versículo del capítulo 21 de Mateo. Sería bueno que cuando ustedes vayan a casa, si ustedes no lo han hecho en estos días festivos, si ustedes leyeran este capítulo completamente, es muy bueno. Todo está bueno. Esto especialmente para esta temporada y con el mensaje que yo espero que el Espíritu Santo me permita traerles en esta mañana. Fíjense en el versículo 10 a medida que leemos y el 11. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la multitud decía, esto es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora vamos, Dios añada a su palabra el contexto de la lectura de esta escritura. 18. Ahora, nosotros sabemos el tiempo que es, y muchos de ustedes están familiarizados con la escritura de este cierto capítulo. Se trata realmente del día en que Cristo entró a Jerusalén, cabalgando en este asnito. Y nosotros, hay una leyenda que dice que era un asno blanco. Yo pudiera imaginarme en una prefigura de su segunda venida en un caballo. En ese tiempo, el profeta dijo que él cabalgaría. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Así es, de la manera que él vino, y sobre un asnito, un animalito de carga. Pero la siguiente vez, él viene de la gloria. En el capítulo 19 de Apocalipsis, él viene como un poderoso conquistador, su vestidura teñida en sangre, sentado sobre un caballo blanco, y todo el ejército del cielo lo seguía en caballos blancos. Y la leyenda, no escritural o históricamente, pero la leyenda cree que él estaba cabalgando un asnito blanco cuando él entró en Jerusalén. 19. Ahora, la razón que yo haya escogido esto es porque todavía, porque es que estamos en las sombras de la, en el tiempo de la Navidad y de Año Nuevo. Él terminó el término de un año viejo y el entrar de un año nuevo. Unos cuantos días desde ahora, mucha gente estará volteando nuevas páginas y haciendo cosas nuevas y haciendo nuevos votos. Y es el principio de un año nuevo. Y a mí nunca me parece como si fuera Navidad. Yo no sé por qué. A mí siempre me gusta llamarle el día de Santa Claus. ¿Ven? Porque no hay mucho realmente. No pudiera haber sido el nacimiento de Cristo. Absolutamente no pudiera haber sido. Él tendría que haber nacido en marzo o abril, porque él era el cordero. Y él era un macho cabrío y nació bajo el carnero, Aries. Tenía que ser, ¿ven ustedes? Y las ovejas no nacen en diciembre, de todas maneras. Las ovejas nacen en la primavera. Y luego otra cosa, en las montañas de Judea ahorita hay 20 pies, 6.09 metros de nieve sobre ellas. ¿Cómo pudieran los pastores haber estado allí? Párrafo 20. Así que eso realmente proviene de la mitología romana, lo cual era el nacimiento del dios Sol. El Sol del sistema solar, a medida que pasa, los días se alargan y alargan, y las noches se hacen cortas. Y entre el 20 y el 25 de diciembre es el nacimiento del dios Sol, bajo la romana, mitología romana. Y entonces sus dioses. Y entonces ellos celebraron el nacimiento del dios Sol. Y Constantino allí, escribiendo la constitución de la iglesia, y él estaba, y el Estado y demás, él dijo, nosotros lo cambiaremos sin saber qué día era, y lo pondremos en el nacimiento del dios Sol y hacerlo. El día del nacimiento del Hijo de Dios, ¿ven? Lo cual, pero nosotros no sabemos qué día fue. Pero ahora se ha quitado tanto de Cristo a tal grado que todo es, algunos otra vez trajeron de regreso la mitología de alguna criatura que vivió supuestamente con el nombre de San Nicolás o Kris Kringle, una mitología alemana. Y todo eso es solamente un mito. Y Cristo no está en eso en lo absoluto. Amén. Y la gente ha recurrido a comprar whisky y juegos de azar y modas. Y un mercader que puede vender su mercancía en el tiempo de Navidad puede vivir casi el resto del año. ¿Ven? Es un gran día de fiesta comercial. Y los pobres muchachitos en la calle, sus padres no son capaces de visitarlos con un regalo como de parte de Santa Claus. Y ellos caminan por la calle con sus manitas sucias y sus ojitos rojos. A mí simplemente no me gusta verlo llegar. Debería de ser un día solemne de adoración a Dios, en lugar de un dolor de corazón y un dolor de cabeza. Y las cosas que se hacen. No hay nada respecto a Cristo en eso. Pero nosotros estamos en medio de todo esto ahora. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que es este servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1964? Continuamos compartiendo la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 21 al 30.
hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de sus gloriosos mensajes. ¿Quién dicen ustedes que es este? Este del 64-12-27, párrafo 21. Nos encontramos nosotros mismos, como ellos estuvieron en aquel entonces. ¿Ven? Está entrando ahora en una gran fiesta. Jesús venía a una fiesta de la Pascua y él había entrado a Jerusalén, o entrado a Jerusalén, y las profecías de todo lo que él había, lo que él hacía, debía de cumplirse. Todo en la Biblia tiene un significado. Todo nombre tiene un significado. No hay nada escrito en la Escritura que no tenga un profundo significado. Yo hablé la otra noche en Tucson sobre por qué tenía que ser pastores en el lugar de teólogos. Él nació a un lado de la iglesia y el Espíritu Santo saliendo a lo desolado y tomado y tomando no teólogos, sino pastores. Tenía que ser de esa manera. Los teólogos no hubieran creído tal mensaje. Así que ellos tenían que ser pastores. Yo prediqué aquí hace dos años. ¿Por qué fue? Tenía que ser la pequeña Belén. Si el Señor lo permite, la próxima Navidad, yo quiero que prediquemos sobre por qué tenían que ser magos. Estos porqués tienen respuestas para ellos y están aquí mismo en la Biblia. Y estamos viviendo en un tiempo maravilloso, el tiempo más grandioso de todas las edades. Estamos viviendo cuando en cualquier momento ese tiempo puede cesar y la eternidad puede mezclarse con él y continuar. Las edades a las que todos los profetas y sabios esperaron con placer. Nosotros deberíamos de estar a cada hora en guardia, vigilando su venida. Párrafo 22. Nos encontramos nosotros mismos en esta Navidad, casi de la misma manera que ellos estaban en la primera Navidad. El mundo está ya para caerse en pedazos. Como prediqué una vez, en una parte sobre un mensaje de Navidad, el mundo cayéndose a pedazos. El mundo otra vez está ya casi para caerse a pedazos. Miren, los terremotos aquí en California, yo predigo que antes que la venida del Señor Jesús, Dios hundirá ese lugar. Yo creo que Hollywood y Los Ángeles y esos lugares sucios allá, que Dios Todopoderoso los hundirá. Ellos se hundirán hasta el fondo del mar. Y hay tanto pecado. Ven ustedes, es una barrera. La civilización ha viajado con el sol. Y empezó en el este y va yendo al oeste. Y ahora está en la costa del oeste. Si se va más adelante, estará de regreso otra vez en el este. Así que eso es la barrera. Y el pecado viajó con la civilización y llegó a ser el pozo negro de todas las edades, cosa que ellos hacen que seres humanos en ninguna otra edad no hubieran pensado de tal cosa. Las mujeres se han tirado a tal suciedad que ninguna mujer en ninguna otra edad hubiera pensado de tal cosa como la que hacemos hoy. Y todavía nosotros decimos que somos cristianos. ¡Qué desgracia! Párrafo 23. Con razón el gran profeta se levantó y él dijo: yo no soy un profeta, ni el hijo de un profeta, pero dijo: el león ha rugido, ¿quién no temerá? Y Dios ha hablado, ¿y quién puede impedir profetizar? Ven, hay algo que tiene que proclamar. Estamos en una hora crítica. El mundo está, pero la iglesia, la verdadera iglesia, no la denominación, sino la iglesia, ella misma está lista para el triunfo más grande que jamás ha tenido, la venida del novio de la iglesia, de la novia, perdón, la venida del novio a la novia. Nos estamos despedazando, buscando un Mesías, algo que venga y nos salve. Sacarnos de todo esto
Miramos hacia los problemas allá en el este. Miramos allá en África y a los levantamientos y los problemas raciales y la integración y las segregaciones, y todos nosotros nos peleamos y gritamos aquí no hace mucho tiempo nuestros amigos de color acerca de que debemos de tener integración. Eso es lo que nosotros necesitamos. Debemos de tener integración, cada hombre igual, cada hombre bien. Eso está perfectamente bien. Yo no creo en esclavitud. Esa gente no era esclavos para empezar. Ellos no son esclavos. Párrafo 24. Dios es un segregacionista. Yo también lo soy. Todo cristiano es un segregacionista. Dios segrega a su pueblo de todo el resto de ellos. Ellos no son. Ellos siempre han sido una segregación. Él escoge una nación, Él escoge un pueblo, Él es un segregacionista, Él hizo todas las naciones, pero todavía un cristiano realmente genuino tiene que ser un segregacionista, separándose él mismo de las cosas del mundo y todo, y entrar en un propósito, a un propósito Jesucristo. Pero ellos posean eso. Yo he tratado de decirles, esa no es la cosa que va a salvar a nuestra nación. Esa es solamente una treta política. Es una cosa de fundamento comunista. Yo pienso que Martin Luther King va a guiar a su pueblo a una matanza más grande y masacre que jamás han estado. Y ellos, ven ustedes, eso no va a juntar al mundo. Eso no nos va a salvar. Nosotros les dimos integración. Ahora, está peor que lo que nunca ha estado. Ven, eso no es la... Ese no es el caso. Solamente hay una cosa que puede... Eso es Dios. Y ellos ciertamente no lo quieren. Ellos no lo quisieron entonces. Ellos estaban cayéndose en a pedazos. Y la política de ellos estaba despedazándose. Sus naciones estaban rompiéndose, sus iglesias estaban rompiéndose, y ellos clamando por un Mesías. Ellos los querían. Oh, envíanos un Mesías. Pero cuando él vino, párrafo 25, Dios da la respuesta a su oración. Ustedes piden y ustedes recibirán. Y eso es. Yo pudiera pararme aquí por horas respecto a hombres y mujeres, a un cristiano orando por algo. Y Dios da la respuesta y ellos ni siquiera la reconocen. Y ahora Dios les dio la respuesta. Ellos querían un Mesías. Ellos sabían que había tenido César y ellos habían tenido Davides. Ellos habían tenido Salomones, el hombre sabio. Ellos habían tenido a David, los poderosos guerreros. Ellos habían tenido de todo. Pero ellos sabían que tenían que tener ayuda del cielo. Y ellos, Dios les había prometido un Mesías. Y Él les envió ese Mesías en respuesta a la oración de ellos. Pero ellos no lo quisieron. Párrafo 26. Me pregunto hoy, si nuestras oraciones, usted les oye decir, oren por un gran avivamiento, oren por esto, oren por su dedo, por un derramamiento, oren por unidad. Yo me pregunto, si Dios enviara tal programa, si nosotros lo aceptaríamos. Yo me pregunto si nosotros aceptaríamos lo que Él nos envía. Tremendo. ¿Ven ustedes? Él, la razón que oramos por estas cosas, es porque sabemos que son necesarias. Pero cuando Dios lo envía en la manera que Él quiere, entonces no es conforme a nuestro gusto. Y por lo tanto, no lo recibiremos. Y de esa manera fue en aquel día. Si él no estaba al gusto de su creencia, y ellos no lo recibirían a él hoy, otra vez. Esa es la razón que ellos hicieron esa pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre que viene? Ven, era un tiempo tremendo. Oh, todos estaban...
una tensión. Algo estaba por suceder. Párrafo 27. Miren, al mundo hoy, en que tensión vive todo el mundo, ustedes van por la calle. Eso no es ni siquiera seguro manejar. No es seguro estar en una autopista de 4 carriles. Todo está en tensión, presionados. ¿Y cuál es el problema? Aquíétese. ¿A dónde van? Eso es lo que está haciendo que las instituciones de demente se llenen. Eso es lo que tiene la iglesia en tal confusión. Ellos están tan aferrados en una cierta cosa, ellos no se detendrán y considerarán la palabra de Dios y la hora en que estamos viviendo. Todo bajo una tirantez, tensión. Párrafo 28. Y ahora nosotros estamos conscientes. La tierra acaba de pasar a través de algunos grandes dolores de parto y la iglesia está pasando a través de algunos dolores de parto. Tenía que pasar a través de dolores de parto antes que pudiera dar cada uno de los profetas. Cuando ellos vieron el mundo, fue un dolor de parto para la iglesia. El mundo ha pasado a través de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora está listo para una Tercera Guerra Mundial. Y está en dolores de parto otra vez, pero hay solamente una cosa que puede traer paz, y ese es Cristo. Todas nuestras tretas y nuestras ideas y nuestras edificaciones eclesiásticas y toda nuestra política y toda nuestra ciencia y demás ha sido probado que es tontería, y entonces le pedimos a Dios que nos ayude, que intervenga, que venga y haga algo por nosotros. Y entonces cuando Él lo hace, yo me pregunto si nosotros seríamos capaces de entenderlo, si seríamos capaces de recibirlo o aún lo consideraríamos. Párrafo 29. Ahora, eso es lo que se hizo allá en estos días. Ellos habían estado orando, ellos habían tenido toda clase de grandes líderes. Ellos habían estado bajo gobierno, ellos habían estado bajo reinado, ellos habían estado bajo todo, jueces, pero ellos sabían que habían solamente una cosa que podía salvarlos. Esa era la venida del Mesías. Y el Mesías significa el ungido, ser un ser humano que era ungido. Entonces el ser humano ungido con la palabra hecha carne entre nosotros. Y cuando Él vino, Él no era exactamente conforme al gusto que ellos lo querían, no el gusto que ellos tenían, que Él debería de venir. Así que, por lo tanto, ellos clamaron, ¿quién es este hombre? ¿A qué se debe todo este ruido? Un montón de campesinos allá a la puerta rompiendo las palmas y Él dijo, hazlos que se callen. Nos pone nerviosos de la manera que ellos levantan sus voces y gritan y hacen alboroto. Él dijo, si ellos se callan, otras rocas gritarán inmediatamente. Párrafo 30 para terminar. Oh, el tiempo estaba desenvolviéndose, la profecía estaba cumpliéndose con razón. El león ha rugido. ¿Quién no temerá? Y Dios ha hablado. ¿Quién puede impedir profetizar? No. Si Él no era conforme a nuestro propio gusto, si Él no es de la manera que nosotros lo quisimos, de la manera que nosotros pensamos que debería venir, nosotros lo recibiremos. En ese momento eran sus credos que los habían alejado tanto de la palabra escrita. Ellos estaban tan lejos, fallaron de reconocerlo a Él por quien ellos habían estado orando que viniera. Sus iglesias lo habían alejado tanto, a tal grado que la misma cosa por la que habían orado estaba allí con ellos, y no era conforme al gusto de ellos, y así que ellos no lo podían ver, no lo podían creer. Ellos tenían que apartarse de eso. Ellos lo echaron fuera. Ellos solamente hay una cosa que usted puede hacer cuando encuentra a Cristo: o lo acepta o lo rechaza. Usted nunca puede irse neutral. Usted no puede hacer eso. Eso no es de usted el hacerlo.
simplemente es de esa manera. Párrafo 31, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que este es? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1964. Continuamos compartiendo esta hermosa lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Quién dicen ustedes que este es? Del año 64, 1227, párrafo 31. Solo fíjense cuán poco los reconocieron ser la palabra ungida para ese día. ¿Ve? Dios en el principio, siendo infinito y sabiendo todas las cosas desde el principio, y la única cosa que estas cosas son, es el despliegue de sus atributos. Un atributo, usted tiene un atributo, es su pensamiento. Usted piensa en algo, entonces usted lo habla, entonces usted lo recibe. Eso es Dios, Él, en el principio. Si usted estaba o estará en el cielo, es porque usted estaba en el cielo para empezar. Usted es parte de Dios. Usted estaba en sus pensamientos. Él sabía su nombre. Él sabía quién era usted antes que hubiera una molécula o antes que hubiera una luz, antes que hubiera algo. Él lo conoció a usted y su nombre y lo puso en el libro de la vida del Cordero antes de que el mundo se hubiera formado. ¿Ven? Usted era su pensamiento y entonces usted llega a ser una palabra. Y una palabra es un pensamiento expresado. Entonces usted es manifestado. 32. De esa manera fue él. En el principio, él estaba solo. Dios habitó solo con sus pensamientos. Él nunca hará eso otra vez, porque sus pensamientos están siendo manifestados. Y esa es la razón que estamos aquí en este día. Es Dios teniendo compañerismo con su pensamiento que están siendo manifestados. ¿Ven? Allí estamos nosotros. Así que ustedes, afanándose, no pueden añadir un codo a su estatura. Ustedes no pueden hacer eso. Eso o lo otro. Es Dios que muestra misericordia. Es Dios. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y ningún hombre puede venir a menos que mi Padre lo traiga. Eso se lo afirma. 33. Ahora, solamente fíjense cuán poco de ellos en su día, de los millones sobre la tierra, que nunca supieron que él estaba aquí. Solo piensen, había 10 millones de gente que nunca supo nada al respecto. Y pensar que en Israel, en ese tiempo, había 2.5 millones de gente en Palestina, de israelitas, y ni un ciento de ellos se dieron cuenta. Con razón él dijo, estrecha es la puerta y angosto es el camino. Pero pocos serán los que lo encontrarán. Solo piensen de cuántos no lo reconocieron, no sabiendo que él era ese. Y ellos estaban alrededor en donde él estaba. Esa es la parte lastimosa. Aquellos que caminaron con él y lo vieron en la calle y demás, ellos no reconocieron quién era él, porque Satanás estuvo seguro que él tuviera el nombre más manchado que pudieran haberle dado a una persona. Él fue llamado por el mundo natural. Él fue llamado un ilegítimo, porque él dijo que la madre estaba encinta de él, de José, antes que ella se hubiera casado con él. Así que él le dio un nombre ilegítimo. 34. Y la otra vez, la iglesia lo vio en su gran poder de manifestación. ¿Manifestando qué? No manifestando un credo. Él estaba manifestando la palabra. Él era la palabra ungida, el mismo. Y cuando ellos vieron eso sucediendo a la manifestación, el Mesías ungido lo rechazaron. Ellos no lo quisieron. No estaba al gusto de ellos. Esa es la parte lastimosa. ¿Cuántos? Solo piénsenlo, como en los otros días. ¿Ven? Cada uno tenía su propia interpretación de la palabra. Esa es la causa. La razón que Israel no reconoció a Moisés. Esa es la razón que el mundo no reconoció a Noé. Esa es la razón que todos los profetas no fueron reconocidos. Ellos tenían su propia interpretación de la palabra, pero Dios en cada edad ha tenido su Mesías. ¿Ven? El rechazar el mensaje de Noé era rechazar a Dios. El rechazar a Noé era morir. El rechazar a Moisés era morir.
Era, ellos eran los Mesías ungidos para esa edad, la palabra que fue prometida para esa edad. Y cuando Jesús vino, Él era la plenitud de la palabra. Dios mismo hecho a la estructura de hombre, con huesos y carne, el ungido. Y ellos deberían haber visto eso. Pero, ¿ven ustedes? Su mundo eclesiástico había añadido tanto aquí y quitado aquí y demás, hasta que estaba tan confundido a tal grado que ellos confiaron en su iglesia en lugar de la palabra. Y cuando ellos vieron su iglesia ungida, entonces pensaron que algo grande estaba sucediendo. Pero cuando vieron la palabra ungida, entonces dijeron, esto es fanatismo. Este hombre es un diablo, un Belzebú, porque era tan contrario a la iglesia de ellos a tal grado. Los credos de la iglesia de ellos y lo que ellos habían hecho. Y era de esa manera en cada venida de un profeta. La iglesia estaría tan confundida. 35. Dios envió sus leyes y les dio un pacto. Y el sacerdote venía y cortaba y añadía y quitaba aquí y así un credo de ellos. Y entonces Dios levantaba de la nada algún hombre ungido que era levantado en el poder del Espíritu. Y él era siempre odiado por los sacerdotes, por los reyes, y en donde los falsos profetas usaron sus vestidos delicados y caminaron humildemente y calladamente entre los reyes y los sacerdotes para merecer sus nombres grandes y cosas. Entonces el verdadero profeta real venía de la nada, de ninguna de sus organizaciones. ¿En dónde se encuentra en la Biblia? ¿En dónde Dios alguna vez tomó un sacerdote e hizo un profeta de él? ¿Cuándo Dios alguna vez tomó un teólogo eclesiástico, hombre entrenado, hombre teólogo entrenado y lo hizo un profeta? Nunca la historia de alguna parte lo hizo él alguna vez. En ninguna edad lo hizo. Él alguna vez, él tiene que separarse de ese sistema, él levantarlo y eso es lo que él había hecho. 36. Jesús, cuando él nació en Belén de Judea, de una familia pobre, y él no tenía antecedentes que ellos supieran, y él solamente era uno de la tribu de Judá, y su madre y su padre eran del linaje de David. Ellos tuvieron que venir y pagar impuestos, y aquí estaba él, solamente un joven, por allí haciendo nada más que destrozar a las iglesias, y ellos lo odiaron. Y no podían decir nada más que este hombre hacía milagros. Pedro expresó eso en el día de Pentecostés, diciendo, Jesús de Nazaret, un hombre aprobado de Dios entre nosotros, que Dios estaba con él y no añadiendo a su palabra o algo, para hacerlo un poquito claro, él era Dios hecho carne entre nosotros, Dios con nosotros. 37. Y diciendo la otra noche que Moisés, parado allí con su mano en su seno, eso era Dios en Moisés, él guardando los secretos en su corazón, y lo extendió blanca con lepra, luego lo metió otra vez en su seno y la sanó, y luego la extendió otra vez y a nosotros cuando lo envió el Espíritu Santo, lo cual era Dios otra vez, solo que en otra forma en el día de Pentecostés, y lo rechazamos, no queremos eso. De esa manera ellos lo hicieron en aquel entonces. De esa manera nosotros probablemente lo hacemos hoy. 38. Vemos que cada hombre tiene su propia interpretación. Por eso es que es tan confuso. Pero ustedes saben, la Biblia dice que esta palabra no es de interpretación privada. No necesita una interpretación presbiteriana de ella. No necesita una interpretación bautista. Ni tampoco ella necesita una interpretación pentecostal. Dios es su propio intérprete. Él dijo que él lo haría, así que él lo hace y eso lo afirma. Así que esa es la razón que ellos ven la palabra de promesa ungida y luego ellos no pueden recibirla. ¿Ven ustedes? Porque es contraria a sus credos. 39. Como el Mesías ungido se miraría y qué haría él. Eso estaba lejos del entendimiento de ellos. Y luego cuando se les fue leído de las escrituras, lo que él haría, todo, todavía ellos no lo entendieron, pero cuando estos hombres sabios vinieron de Babilonia, estaban más o menos al noroeste de Jerusalén, y miraron y vieron esa estrella yendo hacia al oeste, ellos la siguieron por 2 años, cruzando el río Trigis, y a través de los valles de Shinar, y descendieron y vinieron a la ciudad principal de todas las regiones, la región más grande de todo el mundo, en el templo en Jerusalén, a lo largo de las calles diciendo,
¿En dónde está él? ¿En dónde está él? ¿El que nació rey de los judíos? Claro, claro, nadie sabía nada al respecto. Era extraño. 40. Aún se sacudieron a los Sanedrín llamando a los eruditos y dijeron, leed en las escrituras en donde un Mesías. Y ellos fueron y tomaron las escrituras y leyeron que Miqueas dijo que, pero Judá, pero tú Belén, Éfrate, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Ven? En lugar de investigar, ellos simplemente lo desecharon. Bueno, es un montón de fanatismo. ¿Ven? Por eso es que los pastores llevaron el mensaje. ¿Ven? Ellos no. Ellos tenían sus propias interpretaciones. Por lo tanto, ellos pasaron por alto la cosa real y genuina. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo este mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que este es? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 27 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice, pero como siempre, cuando él vino exactamente de la manera que la palabra dijo que él vendría. Él entró a la ciudad así, exactamente, en nuestro texto en esta mañana, de la manera que la palabra dijo que él vendría. Y ellos dijeron, ¿quién es? ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Ellos debieron de haber sabido quién era él. Y aquí, no el mundo de afuera, sino el mundo eclesiástico, dijo, ¿quién es? ¿Quién es este? Cuando allí las escrituras claramente habían dicho que esa era exactamente de la manera que él vendría. Y ellos dicen, ¿quién es? ¿Quién es este hombre? ¿A qué se debe toda esta emoción? Paren de hacer todo ese ruido. Nos pone nerviosos. Ven, la misma cosa por la que ellos habían orado estaba allí al alcance de ellos y no lo reconocieron. Y él vino exactamente de la manera que la escritura dijo que él vendría. Y si él lo hace hoy, él vendrá exactamente de la manera que la escritura dice que él vendrá. Él siempre viene conforme al gusto de la palabra de Dios y no conforme al gusto de la idea de algún teólogo al respecto. 42. Entre paréntesis. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios nunca vino a un teólogo? Encuentren en las escrituras en dónde lo hizo. La palabra no viene a los teólogos, de ninguna manera. Pero, ¿ven ustedes? Si la palabra fuera hecha manifiesta hoy, la palabra para nuestro día sería conforme al gusto de la palabra de Dios, no de acuerdo al gusto de la idea de alguien. Dios tomaría su palabra, la que Él prometió para este día, y la ungiría y sucedería. Eso es todo. No hay manera de detenerla para que suceda. Lo hará de todas maneras, no importa lo que la iglesia diga y lo que el resto de ellos crean, y Dios lo hará de todas maneras. Serán muy pocos los que sabrán al respecto. Correcto, solamente unos cuantos. Siempre ha sido de esa manera. Párrafo 43. ¿Ven? Con la propia interpretación de ellos, no pudieron hacer nada más porque ellos se apoyaron en lo que la iglesia les había dicho. Pero él vendría. Él siempre vino en aquel tiempo. Él lo hizo allá, quise decir. Y él lo hará cada vez que él venga y todo lo que él hace será conforme al gusto de la palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos poner la confianza en la que otra gente dice. Solamente hay una cosa en la que ustedes pueden poner la confianza y eso es en la palabra. Y la palabra es Dios. Y la palabra ungida hace al Mesías. La palabra ungida de la hora. ¡Cuán hermoso! Ellos la pasaron por alto, la palabra, lo correcto. Ellos tenían, la palabra siempre está correcta, pero la interpretación de ellos respecto a ella estaba errada. 44. Yo me pregunto si esta gran cosa, este concilio ecuménico que nosotros tenemos en el mundo hoy, y el concilio mundial de iglesias uniéndose para hacernos a todos nosotros uno, yo me pregunto si ellos entienden que eso es exactamente lo que las escrituras dijeron que ellos harían, pero ellos piensan que es la cosa más maravillosa del mundo, que todos nosotros podamos unirnos mano a mano y ser uno. Dijeron, Jesús oró para que pudiéramos ser uno. Eso es verdad.
pero no esa clase de unidad. Él dijo, ser uno como yo y el Padre somos uno. Sí, sean esa clase de unidad. Entonces, ¿cómo será eso? La palabra en nosotros será la palabra ungida. Esa es la unidad de Dios. Ven, la unidad de Dios es la palabra ungida en usted. Ven, y entonces usted llega a ser un hijo, un Mesías de la edad. Amén. Párrafo 45. Ahora, nosotros encontramos a la gente igual. La gente no cambia. Esta gente estaba dividida en tres grupos. Y miraremos a eso por unos cuantos minutos ahora. Yo sé que voy a retrasarme solo un poquito, si ustedes lo toleran. Soy tan lento. Yo entro y escribo las escrituras y notitas. Y entonces yo llego allí y el Espíritu Santo se apodera de uno. Y yo parece como que no hay fin en ello. Sigue fluyendo. Pero ahora vayamos a nuestro texto. Párrafo 46. Ellos estaban divididos allí en tres grupos diferentes, con tres diferentes opiniones. Algunos de ellos le creían, algunos de ellos le odiaban, y algunos de ellos no sabían qué hacer. Bien, esa es exactamente de la manera que es con nosotros. Yo prediqué, creo que en esta iglesia una vez, sobre creyentes, manufacturados e incrédulos, esos tres en el grupo. Uno no tiene eso en donde quiera. Estos son tres en el grupo también, viendo que la gente siempre ha estado en esta condición. Podemos ir muy atrás y probar que siempre esa es la condición de la gente. Ellos siempre han estado en esa clase de condición. Entonces, viendo que eso siempre ha sido de esta manera, entonces nos hace propensos a creer que Dios designó gente que sea de esa manera. Bien, Él hará que su enemigo lo alabe. Todo. Pablo, escribiendo allí en Romanos, el capítulo 8, dijo, «Oh, hombre miserable, ¿puede el barro decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene el poder para hacer un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Qué si él no hubiera hecho la noche? Ustedes nunca apreciarían la luz del sol. Si todo hubiera sido luz del sol, ustedes no hubieran sabido cómo apreciarla. ¿Qué si no hubiera habido enfermedades? Ustedes nunca hubieran sabido cómo apreciar la buena salud. ¿Qué si no hubiera habido gente mala, mujeres malas? Una buena mujer no sería honrada. Ven, ellos no, el honor no pertenecería a ella, porque todo es de esa manera. Solo es una cosa sin cambios, pero es una ley de contraste. Párrafo 47. Dios no hace así. Uno para ser tan deshonroso, para mostrar al honroso. Uno para estar tan errado, muestra. Si no fuera así, eso sería la cosa correcta. Si no hubiera, no puede haber un dólar falso hasta que hay un dólar verdadero. Y entonces el falso es, si se hizo solo un falso para empezar, entonces ese sería el verdadero. Pero es una copia. No puede haber pecado hasta que haya justicia. Porque la justicia es la cosa correcta y el pecado es la perversión de la justicia. En otras palabras, una verdad es una verdad. Una mentira no puede ser una mentira hasta que haya una verdad primero para pervertir esa verdad a una mentira. Así que todo pecado es nada más que justicia pervertida. Por lo tanto, hay un sistema en el mundo. Dos sistemas. Y uno de ellos es del sistema correcto y el otro es un sistema pervertido. Y uno de ellos es la palabra de Dios, lo cual es correcto. Y cada palabra de hombre es una mentira. Y este sistema denominacional que tenemos hoy, formando un concilio mundial de iglesias para hacer una marca de la bestia, para unirlos juntos, es la cosa incorrecta. Y los hombres están entrando ciegamente en él. Dios ya ha puesto la cosa en la tierra para que por ella, ellos son libertados. Pero ellos piensan que es un montón de fanatismo. No lo quieren. Lo desechan. Ellos piensan que tienen que hacer algo al respecto. Ellos tienen que hacer su propio sistema. Dios ya tiene el sistema aquí, su palabra. Pero nosotros no queremos eso. Así que nosotros mismos nos encontramos hoy como ellos estaban en aquel entonces. Párrafo 49. Ahora, viendo que la gente está designada para ser de esa manera, fíjense, ustedes dicen, yo sé que todo mucho
tomo mucho tiempo, pero yo no quiero mantenerme mirando eso porque me pone nervioso. Ven, política. Ahora, tomemos por ejemplo, vemos si la gente está designada para estar en tres clases. Tomemos la política. Hay algunos que están entregados totalmente por un hombre y otro grupo lo odia y otro grupo no sabe qué hacer respecto a él. Ellos no saben cuál y los mete en confusión. Este hombre dice, oh, él es un gran hombre, él será el mejor presidente para nosotros. El otro di dijo, él no es nada más que un renegado. Entonces él de en medio dijo, bueno, yo no sé qué hacer. Ven, ven, estamos designados de esa manera, estamos hechos de esa manera son los seres humanos. Tenía que ser de esa manera para cumplir la gran economía de Dios. Y para alcanzar sus propósitos que él iba a lograr sobre la tierra, el hombre tenía que ser designado así. Uno está correcto, el otro está incorrecto y el otro está en medio. Siempre ha sido de esa manera. Párrafo 50 por último. Fíjense, ellos hacen eso cada vez que no saben. El hombre de en medio está en una mala composición porque uno puede mostrar el asunto, el por qué él piensa que está correcto. El otro puede mostrar porque él piensa que está incorrecto y el de en medio no sabe nada acerca del asunto. Él no sabe para qué lado voltear. Y así es de la manera que es en religión. La gente hace la misma cosa hoy acerca de su destinación eterna. Ahora vamos a lastimar por un momento. Ellos lo hacen acerca de su destinación eterna. Un hombre va aquí a comer. Y si usted encontraría una araña en su plato de sopa, ¿usted querría llevar al tribunal a esa compañía o a ese restaurante? Por supuesto, usted no se comería esa sopa, estaría envenenada. Usted no lo aceptaría por nada. Una cucharada grande o algo conocido en un plato de sopa. Por supuesto, usted no se la comería por nada. Haría que usted se enfermara solo al pensar respecto a eso. Pero sin embargo, usted permitirá que algún montón de teólogos lo empujen algo en su garganta que lo enviará a usted millones de millas alejado de Dios y se lo traga. Cuando el hombre vivirá de toda palabra que procede de la boca de Dios, es una cadena de la que su alma está colgándose por encima del infierno. Y como yo he dicho antes, la cadena es tan fuerte como su punto más débil, un eslabón que se rompe. Eso es todo lo que usted tiene que hacer, es romper uno de ellos. Eso es todo. El resto de ellos se sueltan con él. Solamente están fuerte como su eslabón más débil. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que este es? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Quién dicen ustedes que ese es, que este es? Párrafo 51. Ahora, ¿y una persona que sabe si uno se come esa sopa con una araña venenosa en ella, probablemente lo enfermaría? Usted tendría que ir al hospital y vaciarle su estómago y pasar por muchos problemas y de hecho pudiera matarlo. Pero hermano, usted, claro, usted nunca se acercaría a un lugar como ese. Usted nunca desearía pararse en la puerta otra vez, porque usted tendría temor de envenenarse y morir. Y luego ustedes se unen, ponen sus nombres en libros y pelean por la mera cosa que la Biblia dijo que no les está dañando su cuerpo, pero enviando su alma al infierno. ¿Ven? ¿Cuán extraño actúa esa gente? Ellos toman su destinación eterna, basándola sobre algún término teológico. Y usted puede darles la escritura y decir, eso es lo que la Biblia dice, aquí está, aquí mismo. Y el teólogo la mira. Bueno, eso fue para otro día. ¿Ven? Y ustedes lo escuchan.
Ustedes miran lo que Dios dice. Un genuino y verdadero cristiano únicamente escucha a esa palabra y eso es todo. Los hombres de Dios viven por ese pan. 52. Fíjense, algunos creen en la palabra, mientras que hay otros que creen en la interpretación denominacional de ellos. Y hay otros que por esta confusión no saben qué creer. Ahora, algunos de ellos dijeron, oh, este Concilio Mundial de Iglesias, eso va a ser la cosa. Nos van a hacer a todos uno. Oh, eso es. Y otros dicen, pero ¿cómo? Es del diablo. Aquí está en la escritura. Entonces el hombre que no toma el tiempo para sentarse y orar e indagarlo, él dice, oh, olvídalo. Olvídalo. Ajá. ¿Olvidarlo? Por su declaración, hermano, por su posición, por la manera que usted lo toma, lo va a enviar a usted a su eterna destinación, en donde usted estará para siempre. No haga eso. 53. Nos conviene a nosotros sentarnos cuando algo como esto se levanta. Y una pregunta, como en los días de Jesús, cuando ellos vinieron, la iglesia dijo, oh, él solamente es un renegado, no tiene nada. Pero uno dijo, escudriñad las escrituras, dijo él, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que les dicen a ustedes quién soy yo. Esos hombres, mujeres en cualquier condición cristiana o interesados en la eterna destinación de ellos, debieron de haber escudriñado las escrituras y ver quién era él. Entonces la pregunta no hubiera sido, ¿quién es este? Ellos hubieran dicho, aquí está él. Esa es la diferencia, ¿ven? Son hombres. Ellos son propensos a ser de esa manera. Algunos son ordenados a eso. Es duro decir eso, pero es la verdad. Lo demuestra, ¿ven? Ahora, algunos dicen hoy, yo creo la palabra. La palabra es verdad, cada palabra de ella. Otros dicen, bueno, nuestros pastores van y aprenden esa clase de, ellos saben qué decir acerca de eso. Otro dice, bueno, yo no sé, yo me uní a esta, no me gustó, vine aquí y me uní a esta. Yo no sé a cuál pertenecer. ¿Ven? Así exactamente era de esa manera en aquel entonces, la misma clase de multitud, pero siempre ha sido de esa manera desde el principio y siempre lo será. 55. Ahora, consideremos la verdad de la Biblia en este asunto y ver si es correcto por solo unos momentos. Adán, en el principio empezó igual que esto, de la manera que es hoy día. No ha cambiado nada. Adán era un creyente. Satanás era un incrédulo. Él no creía la palabra. Así que él agarró a Eva, quien no estaba segura si era lo correcto o no. ¿Ven? Satanás, el incrédulo. Dios dijo, el día que tú comas de allí, ese día morirás. Satanás dijo, eso no está correcto. ¿Ves? ¿Ven? Y él no lo creyó, Adán lo creyó, así que él obró con lo que estaba en medio que no podía diferenciar. Ella simplemente no podía diferenciar. 56, ahora fíjense, la mujer aquí representa a la futura iglesia denominacional llamada novia. Todo principia en Génesis, es una simiente. Ustedes empiecen en Génesis, ustedes enderezarán su cuadro, ¿ven? Ahora, aquí ella representó a la iglesia de este día porque algunos dicen, ahora nosotros tomamos presbiterianos y luteranos y todos ellos viniendo alrededor, estos hombres de negocios y demás. Nos gustaría tener, queremos el bautismo del Espíritu Santo. A nosotros nos gustaría recibirlo. ¿Comprenden ustedes el día en que pudiéramos estar?
ven, pudiera ser que ellos nunca lo reciban. ¿Saben ustedes que Jesús dijo, cuando ellas, las vírgenes fatuas, ahora recuerden, la virgen fatua viene buscando aceite, todo estaba sellado, ella no lo obtuvo, ella nunca lo obtuvo? ¿Se dan cuenta ustedes que después que la novia se haya ido, raptada al cielo, las iglesias continuarán? La gente pensando que están siendo salvas y todo, como ellos siempre lo hicieron. Continúa, como fue en los días de Noé. Ellos continuaron comiendo, bebiendo y todo, como ellos siempre hicieron. Ellos no lo sabían, pero la puerta estaba cerrada. Y pudiera ser, amigos, que la puerta pudiera cerrarse en cualquier momento. Tal vez ya está, de lo que yo sé. Nosotros no sabemos. 57. Van a ser unos cuantos de ellos que entren. Nosotros sabemos eso. Como fue en los días de Noé, 8 almas fueron salvas. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Solamente serán unas cuantas almas salvas. Yo no digo 8. Pudieran ser 800. O yo no sé cuántas. 8,000. Yo no sé. 8,000,000. Pero, ¿ven ustedes? La novia no va a ser compuesta de solo los grupitos que están aquí en la tierra ahora. Cuando la séptima vigilia, cuando él vino, todas esas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Desde muy atrás, cada uno que creyó la palabra ungida que vino a través de la edad se levantó, como la pirámide, la parte de abajo, y vino. Pero la piedra de corona tenía que venir a levantar toda la cosa para hacerla una pirámide, ¿ven? Juntándola. Ahora, la novia será compuesta de todos aquellos que por las edades han creído y han aceptado a Cristo como su Salvador. 58. Ahora, Eva no estaba segura. Adán le dijo a ella, dijo, mira, Dios dijo, cariño, que el día que comieras de él, de cierto morirás. Pero ellos dijeron, Satanás dijo, seguramente que no puede ser así. ¿Te imaginas a un padre tratando a sus hijos? Solo un poquito de diversión, una cosa como esa. Seguramente que no es así. ¿Ven? Y finalmente, ¿a qué acudió ella? Ella acudió al seguramente. Y eso es exactamente lo que la iglesia hace hoy exactamente. Oh, seguramente. Nosotros somos una gran iglesia. Somos gente importante. Hemos estado por mucho tiempo. Toda esta cosa que ellos llaman fanatismo aquí, esta cosa que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo y todo, eso es tontería. ¿Ven? Eso, no hay tal cosa como esa. Ah, seguramente, yo pago diezmos, yo voy a la iglesia, mi madre fue al, seguramente Dios, pero Dios dijo diferente, y de esa manera va a ser, ¿ven? Así como ellos probaban de su palabra, él dijo lo que esta iglesia de la edad de Laodicea sería. Yo tengo un libro especial que va a salir muy pronto, Dios mediante, ¿ven? De esta la Odisea, para mostrar que ya se terminó, que ella ya está sellada allí adentro y que Cristo está afuera. Nunca se dijo que entró otra vez, ustedes saben, así que lo encontramos hoy poniendo afuera a la palabra, como siempre fue. 59. Ahora, fíjense, Moisés, la palabra ungida, o lo llamamos nosotros a él. Yo espero que ustedes entenderán. Cuando yo digo que él era el Mesías, él era la palabra ungida que había sido prometida para ese día. Moisés era. ¿Creen ustedes eso? Seguro. La palabra Mesías significa el ungido. ¿Ven? Ahora, Noé era el ungido de su día. Abraham, que habló que habría su pueblo habría de peregrinar 400 años en servidumbre.
y ellos serían sacados por una poderosa mano, y lo que él mostraría, sus señales y maravillas, y las generaciones que estaban viniendo y que haría. Y Moisés se paró allí, esa palabra ungida para ese día. Por eso es que él podía poner su mano en el seno. ¿Por qué? Él estaba parado en la presencia de Dios. Amén. La gran gloria Shekina. Shekina. Toda alrededor de él. Cada movimiento que él hizo representaba a Dios. Allí es en donde la iglesia debería de estar parada ahora. ¿Correcto? En lugar de eso, estamos metidos en una rabieta de algo de alguna denominación. 60. Pero Moisés había sido atraído y él se apartó. Y allí estaba esa columna de fuego suspendida allí en esa zarza. Y allí se paró Moisés ungido. Sin duda que el hombre ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Los símbolos que le fueron dados cuando él se paró allí con su cayado de pastor y saber que eso sería una vara en el desierto. Se convirtió en una serpiente. Luego llegó a ser un sacrificio. Esa serpiente lo fue en el desierto. Y las cosas que él hizo eran señales y voces hablando al pueblo. ¿Ven? Ellas eran algo que estaba conectado con él. Y pudiera ser que Moisés mismo ni siquiera lo sabía, pero él era la palabra ungida de ese día. Él era el mensajero ungido. Así que si él era el mensajero de esa hora, él era el Mesías de esa hora. Él era el ungido. Ahora, él, Josué y Caleb eran los creyentes en el grupo. Fíjense. Y trataron de enseñar a otros la verdad. Pero, ¿ven? Satanás, Datán y Coré causaron que otros perecieran en el desierto. Ahora, ¿cuál era el problema? Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que este es? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 27 de diciembre del año 1964. A continuación, hermana Margarita, párrafos 61 al 70. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. ¿Quién dicen ustedes que es este? Párrafo 61. Dios había llamado a Moisés. Él no quería ir. Esos profetas tenían que hacer ciertas cosas que ellos eran una cosa dura de hacer. Ellos no querían salir y ser despreciados por eso. Ellos querían tener compañerismo y estar metidos con el resto de ellos y estar de acuerdo con los hermanos. Pero ven ustedes, es como, yo creo, olvidé qué profeta fue, dijo, si yo no quiero hacer esto, en otras palabras, pero todo mi corazón se encenderá. Dios ha hablado y yo debo de proclamarlo, sea que les gustara, sea que lo crucificaran, sea lo que lo apedrearan, lo que ellos hicieran. Dios había hablado en su corazón y él lo debía de decir, no para ser diferente, pero para ser obediente. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Ven? Estaba en su corazón. Él debía hacerlo. Era su vida. Él no podía detenerlo. Había algo, una pulsación que los empujaba. Ellos no podían bendecirlo o maldecirlo. Dios tenía un control tan completo de ellos que él era la voz de ellos, la acción de ellos. Aleluya. Denme una iglesia que esté tan completamente ungida de Dios hasta que cada acción y movimiento de ellos es así, dice el Señor, allí en esa gloria chequina. Y yo les mostraré a ustedes a un Mesías ungido de Dios, parado en la tierra. Párrafo 62.
Allí estuvo Moisés al lado de esta zarza ardiendo y la gloria chequina, parado allí ungido, él casi no ni sabía lo que él estaba haciendo. Él simplemente estaba obedeciendo a lo que la voz le dijo que hiciera. Mete tu mano en tu seno, sácala, levanta esa vara, conviértela en una serpiente, tírala al suelo otra vez. No importa lo que alguien más dijo, él lo estaba haciendo. Dijo, Señor, muéstrame tu gloria y yo estoy listo a ir a Egipto. Yo no soy un hombre elocuente, yo no puedo hablar bien, pero tú solamente permíteme ver tu gloria. Y él se la mostró a él. Y él fue allá y tomó estas mismas cosas y para mostrar que él era el Mesías ungido. Ese hombre recogió polvo de la tierra y lo tiró en el aire y moscas y pulgas salieron de ese polvo y cubrieron la tierra. ¿Quién podría crear sino Dios? Sacó agua del río y la vertió sobre la orilla. Y cada gota de agua por todo Egipto se volvió en sangre. ¿Quién pudiera hacer eso sino Dios? ¿Qué era? Él estaba tan completamente rendido a la palabra ungida de Dios a tal grado que él era el Mesías. Los egipcios trataron de rechazarlo de esta manera. Los incrédulos trataron de rechazarlo. Los manufacturados trataron sus trucos, pero la palabra de Dios los llevó directamente a la tierra prometida. Correcto, ellos estaban ungidos, ellos estaban. Él era el Mesías. Párrafo 63. Ahora, la pregunta surge en el desierto. Así que es donde lo trae. Ven, ahora yo quiero que se fijen mis hermanos. Ahora, recuerden, esta gente disfrutó esas bendiciones. Ellos disfrutaron la predicación de este profeta, este ungido. Ellos le creyeron, ellos le siguieron. Pero allí se levantó en el desierto uno con el nombre de Datán y otro con el nombre de Coré. Y ellos dijeron, esto tiene que ser un asunto de un hombre. Moisés piensa que él es el único que Dios ha llamado. Ese mensaje de un solo hombre, ellos no lo quisieron. Tremendo. No, ellos no lo quisieron. Y Dios nunca le dio, sino con una sola persona a la vez. Siempre es un mensaje de un solo hombre. Cuando alguna vez él lidió con el pueblo, aparte de una sola vez. Perdón. Cuando alguna vez él lidió con el pueblo, aparte de una sola persona. Es un individuo, no un grupo. Usted es responsable a Dios. Cada uno de ustedes, usted dice, oh, yo lo creo. Usted, solo lo que usted hace, solamente lo entretiene. Usted entretiene un pensamiento. Párrafo 64. Aquí está una mujer parada aquí. Yo soy un hombre joven, esperando para casarme. Ella cumple mis especificaciones en todo sentido. Ella es una cristiana encantadora. Ella se mira como una, ella se viste como una, ella actúa como una, ella vive como una. Yo admiro que ella me sería una buena esposa. Perdón, yo admito que ella me sería una buena esposa, pero ella no es mía hasta que yo la tomo como mía. Así es de la manera que es el mensaje. Usted puede simpatizar con él y decir que está correcto, pero usted mismo tendrá que tomarlo para volverse parte de él. Entonces usted y el mensaje llegan a ser uno. Entonces la unción está en usted. ¿Cómo es con los otros? Párrafo 65. Ahora Satanás, él no creyó. Datán, él consiguió a Datán. Y ellos, a que no lo creyeran, causó que todos ellos murieran. Pero usted dice, espera un momento, hermano Abraham. Usted dijo tres Moisés, Josué y Caleb. Eso es exactamente correcto. Eso era lo que había. Pero aquí usted dice únicamente dos. Usted dice el Satanás sobrenatural, pero había un Dios sobrenatural también, ungiendo a estos tres. Ahora Satanás está ungiendo
únicamente, pero el otro está por venir. El otro está por venir. Solo observe en unos minutos. Él viene a la escena. Su nombre es Balaam y es un profeta amador de dinero, así llamado profeta falso. Falso profeta. Párrafo 66. Siempre hay todas clases de profetas y siempre con Israel y entre el grupo siempre hubo profetas. Esos profetas aduladores, profetas mercaderes que caminaron y quisieron la buena palabra del rey y una ayuda y muy bien, como Acab. Tenía 400 de ellos, todos vestidos en estilo eclesiástico. Y él dijo, él le dijo al gran rey allá, a Josafat, dijo, claro, seguro, yo tengo 400, todos muy bien entrenados, profetas hebreos. Y todos ellos vinieron y profetizaron, pero ese hombre tenía lo suficiente de Dios en él para saber que eso estaba errado, porque él sabía que Elías había condenado esa cosa. ¿Y cómo Dios podía bendecir lo que había condenado? Él no podía hacerlo. Él dijo, ¿tienes otro más por el cual pudiéramos consultar? Él dijo, sí, aquí hay uno, Micaía, el hijo de Imla. Pero dijo, lo odio. Dijo, él está sobre nosotros todo el tiempo condenándome y diciéndome todo lo malo. ¿Cómo pudiera? El león había rugido. Dios había hablado. Y él no podía hablar la verdad. Cuando eso era contrario a la palabra de Dios, él tenía que condenar la cosa. Aleluya. Siempre ellos han tenido el falso profeta. Pero ellos siempre habían tenido un verdadero también. Recuerden, no había una escuela llena de ellos. Había uno de ellos. Y de esa manera es en cualquier día. Tremendo. De esa manera es hoy. Aleluya. Párrafo 67, el profeta del día es esta palabra. Correcto, el profeta hoy no es todos estos aquí diferentes. Aquí está el profeta metodista, un profeta bautista, un profeta pentecostal, todas esas clases de profetas alrededor y en todo el país, pero todavía permanece. Hay un profeta verdadero, el mismo ayer, hoy, por los siglos, aleluya, correcto, Jesucristo. Y él es la palabra, aleluya, correcto. Él es la palabra y la palabra ungida de la hora. Amén. Párrafo 68. Fíjense en la hora, mientras seguimos, nos dimos cuenta que Josué y Caleb, y luego aquí viene Balaam, el profeta asalariado. ¿Qué hizo él? Él pasó por encima de cada palabra de Dios. Después de haberles mostrado Dios a él, él representa la denominación hoy. Mostraremos eso en unos cuantos minutos. Datán, lo que él era, lo que el resto de ellos eran. Ahora Balaam representó a la denominación, una persona que no debería saber mejor. Él sabía que estaba mal, pero ¿qué hizo él después de eso? Dios le dio una advertencia y todavía él pasó por encima de esa advertencia. Él estaba tan poseído al respecto al dinero y popularidad que él podía pertenecer a ellos. Y así también las iglesias lo están haciendo hoy, entrando en ese concilio mundial de iglesias. Y cada advertencia está estremeciendo por todo el país. Y señales y milagros en estos últimos días, ellos entraron en eso de todas maneras, porque ellos aman las alabanzas de hombres más que lo que aman la palabra de Dios. Tremendo. Párrafo 69. Yo tengo un buen amigo allá en que está predicando ese mensaje, un pentecostal, diciendo allá a la gente, tratando de unir la iglesia, diciendo que debemos de entrar en este movimiento ecuménico, pues algunos de ellas, las iglesias de Cristo, muchas de estas denominaciones que ni siquiera creen en el nacimiento virginal y todas estas cosas diferentes, y todos ellos pertenecen a eso. ¿Cómo pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo? Entonces, usted dijo, amén. Y a eso, yo me pregunto acerca de esto ahora. Entonces, ¿cómo puede un hombre decir que él es un cristiano y lleno con el Espíritu Santo y negar que esa palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos? El Espíritu Santo en usted puntualizará esa palabra. Cada palabra, amén.
Amén, amén. Cuando la palabra dice algo, usted dice, eso es la verdad. Amén. Porque usted está de acuerdo con la palabra. Usted está de acuerdo con Dios. Usted y Dios son uno. Dios está en usted. Usted es su hijo o su hija. Lo hace usted un Mesías para él. La palabra ungida viviendo en usted. Aleluya. Párrafo 70. Fíjese, Balaam pasó por encima de estas cosas. Él era un profeta él era una perfecta denominación y una respuesta perfecta a su paladar. Eso es lo que Datán quería, eso es lo que Coré quería. Ellos querían hacer una organización de eso. Dijo, nosotros tenemos hombres santos aquí por donde quiera. A mí no me interesa cuán perfecto dos hombres pudieran caminar juntos. Hay una diferencia entre ellos. Nuestras narices no son iguales. Nuestras huellas del dedo pulgar no son iguales. Hay muchas cosas acerca de nosotros, pero sin embargo, nosotros no podemos dar transfusiones de sangre. Uno al otro, aún entre gemelos, y ellos todavía son diferentes. Entonces, ven ustedes, Dios mete a una persona en una condición y el otro cree en eso. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 71. Amén, hermana Margarita. Dios les bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que este es? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 27 de diciembre del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. ¿Quién dicen ustedes que es este? ¿Quién dicen ustedes que este es? 71. Él hizo a un hombre y muchos hombres de ese hombre. Y así como todos mueren en Adán, todos viven en Cristo. Él hizo un camino de muerte y todos ellos caminaron hacia él. Y él hizo un camino de vida y cuantos sean que caminan allí tienen vida. De un hombre, no de una docena de hombres vino la muerte. No tuvieron que pecar una docena de hombres. Un hombre cometió un pecado. Un hombre pagó la pena completamente. Ya no se necesita más andar en sus rodillas y decir Ave Marías y todas estas otras clases de cosas y pagar tributos a los muertos. Jesús murió para que el don de Dios pudiera ser gratis. Él pagó la deuda completamente. Pero, ¿ven ustedes? Queremos tener algo más que decir al respecto. 72. Fíjense ahora en esto. Estos fulanos fueron allí y dijeron, bueno, tú mismo tratas de hacerte el único hombre de todo el montón. Tú crees que tú eres el único. Y Moisés estaba hasta lo último con él. Él fue, dijo, padre. Él dijo, sepárate de ellos. Todos los que están al lado de Dios, vengan aquí. Y él abrió la tierra y se los tragó. ¿Es correcto eso? Solo piensen en eso, hermano o hermanos. ¿Por qué no le creyeron ellos? ¿Por qué no creyeron ellos que este Moisés era ese líder de Dios? ¿Por qué querían discutir ellos con él? Siempre murmurando y quejándose cuando ellos vinieron, cuando ellos vieron la mano de Dios y moverse bajo. Y Moisés, Dios había probado que Moisés era su Mesías ungido. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿ven? En lo profundo de sus corazones, ellos estaban queriendo algo diferente. 73. ¿Qué les pasó a ustedes pentecostales? Hace unos años ustedes salieron de esa ciudad llamada denominación para hacerse pentecostales. ¿Por qué quieren ustedes regresar a eso otra vez? El forro tenía que venir. El grano no estaba todavía aquí. ¿Ven? Fíjense, eso es exactamente de la manera que lo hicieron. Eso estaba en sus corazones. Ellos tenían que hacerlo. Ahora, ¿ven? Satán tenía una idea de que todos ellos podían hacer una gran religión de ellos. Ustedes saben, aún el apóstol Pedro tenía la misma idea en el monte de la transfiguración. Él dijo, edifiquemos tres tabernáculos aquí, uno para Moisés, uno para la ley
y el otro para los profetas. Uno. Y mientras él aún estaba hablando, hubo una voz que descendió y dijo: Este es mi hijo amado, a él oí. Allí fue cuando ellos voltearon y vieron a Jesús solo. Allí estaba él parado, él era la palabra. Eso es todo lo que ustedes tienen que oír, es esa palabra. Eso es él en cualquier edad, ver lo que la palabra dice para esa edad y observar a Dios, ungirla y continuar con ella. Eso es todo. 74. Ellos siguieron la columna de fuego a la tierra prometida. Aquellos que fueron todo el camino lo hicieron, los otros perecieron. Fíjese, ellos querían la palabra mezclada con el mundo. Los hizo a ellos errar. Fíjese en lo que eso les hizo, la palabra. Dejaron de alcanzarla porque no quisieron aceptar la palabra ungida. ¿Ven? Ustedes tienen que tener la imitación. Primero usted tiene que tener lo real para hacer una imitación de ellos. Y ellos allí lo tenían. Y Dios les mostró que él no estaba en eso. 75. Piensen qué tan perfecta la palabra se les había dado a conocer a ellos. Al ser vindicadas a ellos, todo lo que Moisés profetizó sucedería. Cuando hizo el llamado para llevárselos a ellos a esa tierra prometida, todo lo que Moisés profetizó sucedió allí mismo. Ni una palabra de ellos falló. ¿Qué privilegio debería de haberse sido eso? El saber que uno estaba caminando en el desierto y allí, después, cuando él les habló el mensaje, ellos tenían que creerlo primero. Pero después que lo sacó de allí, entonces Dios dijo, yo les probaré a ellos que yo soy esa columna de fuego que tú encontraste en el desierto. Así que él dijo, reúnalos a todos alrededor de la montaña, y él descendió en la cumbre del monte de Sinaí, y Dios empezó a hablar con voz tronante, y el pueblo dijo, que Dios no hable, que Moisés hable, que no. Dios dijo, yo les hablaré ya más yo no les hablaré ya más de esa manera, pero yo les levantaré un profeta que hablará en mi nombre. ¿Ven? Así que nos damos cuenta que eso es lo que Dios siempre ha hecho. ¿Por qué no pudieron ver eso en el principio? Ver todas estas cosas y luego murmurar en contra del mensaje que nos estaba llevando a la tierra prometida. Los empezó correctamente y los estaban llevando a la tierra prometida. Pero ellos murmuraron en contra de eso. Piensen cuán perfecto, cómo ellos hubieran podido caminar cada día, caminar con el Señor. Qué vida para vivir allí en el desierto, en la noche comer maná de la mañana que cayó en la noche. 76. Ustedes saben, llegó a ser tan común para ellos que dijeron, nuestra alma aborrece este pan. ¿Ven? De esa manera ha sido con nosotros. Yo pienso de los grupitos que nosotros, solo en mi propio ministerio pequeño, por toda la nación, viendo no solamente sanidades y cosas, eso siempre ha sido sanidades. Dios siempre ha tenido un medio de sanidad en alguna parte. Aún él tenía un ángel en un estanque en una ocasión, y él, toda clase de cosas, la serpiente de bronce en el desierto. Ustedes siempre han tenido símbolos de sanidad. Eso no es de lo que yo estoy hablando. La sanidad es una cosa que atrae la atención a la gente. Cualquiera donará para un servicio de sanidad. Ellos donarán para una festividad de alabanza. Pero cuando se llega a una pobre alma perdida, no quieren tener nada que ver con eso, ¿ven? ¿No es eso la verdad ahora? Nosotros hemos hecho todo. A una pobre alma perdida, no quieren tener nada que ver con eso. Ellos lo dejarán andar a oscura a cualquier cosa. Dicen, bueno, eso está bien, él pertenece a la iglesia, no perjudicará en nada. 77. Pero ahora, encontramos aquí, estamos para terminar tan pronto como podamos aquí. Piensen de cuán perfecto era. Yo miro los días que nosotros hemos estado aquí en esta tierra. Miren lo que el Señor Dios ha hecho. Empezó con grandes señales y maravillas y milagros, los cuales todos nosotros disfrutamos. Observe entonces. Entonces vino el mensaje detrás de eso. Observe lo que está sucediendo. Caminando alrededor, no solamente solo, hombre juntamente con uno, ver a un conjunto de ángeles descender de los cielos, sacudir toda la tierra y quedarse suspendido allí, y los periódicos escribir acerca de ello.
cuando se había predicado meses y meses antes que sucediera. Allí él se paró y dijo: el tiempo está a la mano, regresa, abre los misterios de los siete sellos que estaban escondidos por todas las reformas y cosas, sácalos. Luego vine predicando la simiente de la serpiente y todas estas cosas como esas. ¿Y qué hace el clero? En lugar de decir, bueno, Lutero dijo esto o lo otro, ellos nunca lo verán, ¿ven? Pero qué privilegio es para nosotros quienes creemos el caminar en la presencia de Dios cada día. 78. Parado allí y ver un torbellino salir del cielo, partió por la mitad una montaña. Parado allí donde nosotros estábamos, cortó la copa de los árboles y cosas como esa. Y un tronido de palabras salió y sacudió allí tres veces y dijo: obsérvala irse a la costa del oeste. Fue directamente allá y sacudió a Alaska y está bajando por la costa del oeste ahora. Exactamente. El día anterior yo cogí una piedra y la tiré en el aire y dije: así dice el Señor, la hora está aquí, los juicios empezarán en la tierra, terremotos y todo acontecerá, y toda la costa del oeste será sacudida y demás. Miren cuán perfecto, día a día, todo exactamente de la manera que él dijo. ¿Cómo podemos regresarnos, hermanos? Mantengámonos nuestra fe hacia él. Ellos dicen: ¿quién es este? Nosotros sabemos quién es. Es Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. La columna de fuego. En el tiempo de Moisés, miren lo que hizo. Tipificó la columna de fuego de hoy como siempre. ¿Por qué no creyeron que Jesús era la palabra? Ellos tenían la interpretación y el entendimiento errado. Así como lo tenía Eva, igualmente lo tienen ellos hoy día. 79. Entonces Balaam y su doctrina les quedaba bien a ellos y cuadraba exactamente con el gusto de ellos. En la fiesta, miren, en la fiesta de los moabitas, ¿ven? Lo que él dijo, miren, aquí está un cuadro como es hoy, como tipifica lo de allá atrás. Los estoy deteniendo mucho tiempo, pero miren, fíjense, solo por un momento, la fiesta de los moabitas, ¿ven? Si él no los podía agarrar allí de una manera, Balaam lo hizo. Entonces él los organizó. Si él mismo no podía maldecirlos, mientras más él los maldijo, Dios más los bendijo. Solo siguió. 80. ¿Ven? Eso es lo que él le hizo a los pentecostales. Ellos dijeron hace unos años, cuando todos ustedes empezaron, no van a llegar a ninguna parte. No hay nada en ustedes. Ustedes se van a apagar. Ustedes solamente son un montón de fanáticos. Pero cada vez que ellos trataron de maldecirlos, ustedes regresaban otra vez. Dios continuó revelando su mensaje. Desde la antigua asamblea, muy allá en el principio, el concilio general. Después él los trajo el tiempo cuando ellos recibieron el nombre de Jesucristo para bautizar en agua. Después uno brincó a este lado y el otro al otro, y uno asaltó y organizó esto y eso. Dios continuaba bendiciendo. Ahora, cuando él vio que no podía maldecirlos, ¿ven? ¿Qué va a hacer él? Él los va a organizar a ustedes, traerlos. Todos nosotros somos uno de todas maneras, ¿ven? Todos nosotros creemos en el mismo Dios. Eso es exactamente lo que hizo Balaam. Y no nos advierte Judas de esto. Ellos erraron en el camino en la doctrina de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué no? Judas, el medio hermano de Jesús, nos advierte de esto en la Biblia. Ellos son como Caín desde el principio, el asalariado, aquel que fue a la iglesia y edificó iglesias y edificó un altar y sacrificó. Ellos erraron en el camino de Caín. Ellos entraron en el camino de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas presenta toda la cosa al igual como lo estamos haciendo aquí en esta mañana delante de ustedes. Como lo hemos estado haciendo, toda la cosa está allí. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo y, si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 81 de este glorioso mensaje titulado ¿Quién dicen ustedes que este es? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día
27 de diciembre del año 1964. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias por este glorioso momento, momentos que profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir. Gente predestinada allá atrás que querían ver estos tiempos gloriosos que estamos viviendo, Padre amado. Y ese es el gran privilegio que tú nos has dado a cada uno de vosotros. ¿Y cómo pagarte, oh Padre amado? Sino acercándonos humildemente a tu palabra, es lo único, y creyéndote de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Padre amado. En este glorioso mensaje, Señor Dios, queremos conocerte que tú eres el mismo. Cuando iniciaste allá en la eternidad, cuando eras el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, el mismo ser llamado el Elohim, que vive por sí solo. Y cuando tú desplegaste hacia abajo, tú estabas distribuyendo todos los atributos de sanador, de salvador, de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cuando te desplegaste más abajo, formaste el mundo visible. Y aquí estamos nosotros, Señor, en esta última hora, en este último tiempo. Tu programa perfecto ha sido las siete fiestas: Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y los tabernáculos, oh Padre, desde Génesis hasta Apocalipsis en el mundo natural, regresando a nuestra teofanía. De ahí regresando a eternidad, oh Padre amado, qué glorioso tiempo, qué glorioso mensaje que tú nos has enviado en este último tiempo. Razón que Daniel quiso ver este tiempo, pero tú le dijiste que sella, que es para el tiempo del fin. Incluso Juan, cuando esos siete truenos estaban emitiendo sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que has visto y no las escribas. Entonces, Apocalipsis 17 entró en la escena, Señor, y ese es nuestro privilegio. Y hoy estamos viendo nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11. No es de nosotros mismos, Señor, sino que hay algo, un abismo llamando a otro abismo. Y queremos conocer y entrar profundamente, Padre, y sostenernos de ese brazo amante y poderoso. Gracias, Padre Celestial, los hermanos y hermanas también que han estado en la cena y todos los que están escuchando también. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinita gracia, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay un día más, el día de mañana, regresaremos contentos, alegres, porque esta palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Gracias, Padre amado. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, espíritu y cosas puedes salvar. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Como en el tiempo de
abismo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Satanás.